Les hablábamos de los casos de Nepo Babies que ya fueron imputados y deben someterse a la justicia. ¿Dónde están sus padres? Es la pregunta que nos hacíamos ayer cuando los buscábamos. Y en este sentido, tenemos que hablar de Cleto Jiménez y de Roya Torres, quienes se encuentran desaparecidos o cuanto menos no se hacen encontrar. No es que se haya reportado una desaparición a la policía, es que ambos parlamentarios, ambos diputados liberales, después de haber sido imputados junto con sus hijos Nepo Babies por cobro indebido de honorarios, brillaron por su ausencia en el Congreso. La diputada aparentemente ni apareció por los pasillos, tenía que trabajar, tenía que hacer su gestión legislativa, a la cual se dedica, para lo cual fue electa por la ciudadanía. Pero no apareció, mientras que en lo que respecta al diputado, fue una funcionaria suya quien aseguró que el mismo no estaba, estando ella trincherada frente a la puerta de su oficina, sin permitir que se abra para verificar que realmente él no se encontraba en el sitio. Bueno, señoras y señores, hablemos de un caso que nos remonta al año 2022. Hablamos del caso de Benjamín Zapac. Marcelo Fretes fue sobreseído de manera definitiva ya del caso de la agresión contra Benjamín Zapac. Esto fue por determinación de la magistrada Cintia Loera, quien se allanó al pedido emanado desde el Ministerio Público, que señaló que Fretes se limitó a realizar gritos durante la golpiza a Zapac. De esta manera, Héctor Grau es el único acusado por el hecho registrado en el mes de noviembre del 2022. Seguimos con más noticias y lastimosamente tenemos que hablar de este centro de salud en ruinas. Estamos hablando de este centro ubicado en Ceballos Jue, que ya cuenta con serios problemas estructurales. Miren lo que son las paredes, todas agrietadas y con un número incontable de goteras. Pese a los reclamos de los vecinos, el Ministerio de Salud no envió ni un par de tejas a este lugar. ...5:41 en esta mañana, vamos a la tapa de los diarios, empezamos con ABC Color. ABC dice en su título principal, en hecho pide préstamo por 300.000 millones de guaraníes. Solicitud de autorización ingresa hoy a la Junta Municipal. Pese a que todavía no respondió cuál fue el destino que le dio a 500.000 millones de bonos, intendente Cartista pide otro crédito para flujo de caja. Pedido lo hace sin siquiera haber pagado la mitad del préstamo anterior para salarios y aguinaldos. Quedan por honrar 9 cuotas de 12 y para colmo pidió prórroga. Como dice este diario, como si los escándalos financieros de la municipalidad fueran pocos, los funcionarios denuncian descuentos compulsivos. Hay un edil, un concejal que va a pedir una intimación judicial para que responda sobre los bonos. Bueno, y vamos ahora a esto, y de verdad damos el destaque a todos los diarios, a todos los medios que están hablando de esta situación, porque mira que hay un pirebaí generalizado tras la eliminación, pero así, tremenda, de la selección paraguaya. Edwin, te dejamos el título de ABC. ABC pone papelón de la albirroja en la Copa América como foto principal. Aparece Vareiro y la verdad que es papelón. Nos fuimos mal y volvemos peor. Nada no tenemos, pero nada no tenemos. No hay nada, no hay nada. Nada. No hay actitud, no hay absolutamente nada. Una selección y los dirigentes deberían ser sinceros. Creo que Harrison debería pisar tierra paraguaya y llamar a una conferencia de prensa, hablar de nuevas falencias y hablar con sinceridad, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas en torno que no se entienden. Y no porque nosotros seamos jefes suyos o lo que sea, porque el fútbol no es de ustedes, porque el fútbol no es suyo, el fútbol es de todos. Del chico que quiere soñar, del pueblo que gasta hasta lo que no tiene, que deja las cosas para poder ver. Las marcas que apoyan. Entonces se debe una explicación importante. Vamos a la contratapa rápidamente también de este diario. Dice, vergonzosa actuación albirroja, en la foto aparece Enciso. Creo que podemos sacar a Enciso, a Sosa, y no mucho más, ¿verdad? Buenos momentos de Cubas en algún momento, Alderete y hasta ahí. Hasta ahí. Arriba, la Copa América, ya los clasificados. Argentina va a ir con Ecuador, Venezuela va a ir con Canadá de un lado de la llave. Uruguay, Brasil, cuartos de final.
y Panamá-Colombia del otro lado de la llave, así que a estar atentos de lo que va a ocurrir aquí en adelante. Ese Uruguay-Brasil va a ser un partidazo. Sí, cuarto de final, una locura. ¿Qué partidazo va a ser ese? Tranquilamente un partido de final. Sí. Porque ahí están dos de los grandes candidatos de mucha gente con respecto a lo que es la Copa América. Bueno, vamos ahora a La Nación a ver qué tenemos en portada. Oposición destaca apertura hacia el diálogo de Peña. Esperanza Martínez se refirió al balance presidencial. Sí, después de lo que escuchábamos que decía Santiago Peña, Esperanza Martínez, la senadora, destacó que en su discurso durante la presentación de su informe, el presidente mostró apertura para trabajar juntos. Martínez anunció también que desde la bancada democrática en la Cámara Alta buscarán presentar al Ejecutivo una agenda legislativa. También queremos tener la posibilidad de plantear agendas de nuestra parte para saber si podría interesar al gobierno, fue lo que señaló. Sí, señor. Más abajo, Abdo ubicó al país en el cuarto lugar en crimen organizado. Yusio Fernández y Arregui convocados a indagatoria. Según un informe del año 2023, nuestro país se ubicó en cuarto lugar en crimen organizado en el mundo. Y hay índices con datos recabados en estos últimos años que coinciden con la gestión de Mario Abdo Benítez. Arnaldo Yusio, el ministro del anterior gobierno, aparece en ese tiempo involucrado en esquemas de filtración y debilitamiento de controles también. Bueno, completamos así lo que es La Nación y pasamos a la contratapa deportiva. A ver qué nos trae hoy. Otro papelón en la despedida, dice la albirroja, volvió a perder. Costa Rica desnudó en 7 minutos todas las falencias del equipo de Garnero, 2-1. Y negro panorama. ¿Qué dijo Garnero? Pues yo ni vi la conferencia. Le preguntó el querido Marcelo Burgos, le hizo un recuerdo de que hace 99 años Paraguay no volvía con 0 puntos. ¿Cuánto? Le dijo, o sea, buscó, no sé. La típica de Garnero, que el orgullo le puede más, ¿verdad? Y no puede atajar su boca, sobre todo contra los periodistas. Le recordó de vuelta Burgos eso, hizo un gesto y le dijo: ¿cómo cataloga usted el paso de Paraguay en la Copa América? Acá, en la Copa, sí, malo. Fue lo único que dijo. Escueto, así malo. Directo. Después le preguntaron si iba a renunciar o no, dijo que eso lo tendría que hablar con los dirigentes, que ellos son los que le contratan y que ellos deberían tomar esa decisión. Con eso dijo que él no va a renunciar. Después un periodista con acento estadounidense, en inglés, le preguntó también algunas cuestiones, le dijo gracias por hacerme una pregunta sobre el partido. Como diciendo, los demás no me preguntaron nada con respecto a eso. Chipi Vera también le hizo un par de preguntas con respecto al partido. Respondió, pero no. Nada muy relevante. Bueno, ¿qué más tenemos? Título socalero, dice Eurocopa. Países Bajos y Turquía se sumaron al lote de cuartos finalistas. También vamos a tener un poco la llave de cómo quedó. Sí, arriba el Rally del Chaco. La entrevista también que tuvimos ayer en su momento con ambos, con Toyotoshi, con Galanti, los campeones flamantes del Chaco. Así mismo. Bueno, gracias Edwin. Pasamos así. De la mañana, 53 minutos, 14 grados 8, la temperatura bastante agradable, ya no hace más ese frío que estuvimos teniendo durante el fin de semana o inicio incluso de esta semana. Hoy es un día muy especial a nivel mundial porque es el día de la lucha justamente para poder evitar el uso del plástico, más que nada de las bolsas de plástico. Ahora, todo este tema de campaña que se hace a nivel mundial estaría buenísimo si las marcas también acompañan con el packaging para poder utilizar menos plástico. Entiendo que es para una reducción, pero debería ser un compromiso de todos definitivamente para cuidar el medio ambiente. Estamos listos ya para presentar esta información y lastimosamente tenemos que hablar de un accidente con derivación fatal, Fernanda. Sí, tenemos que hablar de que una mujer fue la atropellada sobre la ruta Traschaco, esto a la altura de Mariano Roque Alonso específicamente. La mujer que perdió la vida, no se tienen mayores datos de ella porque no contaba con su documentación al momento en que ocurrió el terrible suceso. Lo cierto y concreto y no menos importante es que el conductor del vehículo que la chocó, en este caso dijo que ella le salió al paso y que la colisión habría sido inevitable. Escuchemos lo que decía el oficial Edgar Morínigo acerca de este tema. Nos constituimos en el lugar y se trata de una persona de mayor edad que no tiene cédula de identidad en el momento. Un automóvil que circulaba por
Tranchaco con dirección a Loma Putada, sería Asunción. Automóvil de la marca Toyota Corona, color verde, guiado en el momento por Mario Agustín Franco, paraguayo de 36 años de edad. Según el conductor, repentinamente cruzó la señora, en este caso, la ruta, por lo que no pudo evitar el choque. Pues aparentemente el impacto, ¿no? Y por lo que, cómo quedó la señora, sí se nota que fue un impacto fuerte. ¿Se le realizó reanimación? Sí, bombero voluntario, sí, media hora aproximadamente realizaron reanimación. Pero ya no había caso. No, ya. ¿Se le pudo practicar la prueba del coteo al conductor? Sí, se le practicó, caminera personal llegó en el lugar, se le practicó y arrojó negativo 0,0. ¿Iba solo el conductor? Sí, iba solo, se dirigía a su domicilio que recién en Loma Putá. Noticias de noche y madrugada que vamos a... Bueno, hoy nos vamos a centrar en Lambaré. Miren, está bastante tranquilo Lambaré. Todo lo que es el recorrido Cacique Lambaré prácticamente no está teniendo demoras en el tránsito a esta hora de la mañana. Sí, estaba mirando la zona del Jockey Club Paraguayo. Sí, ya estaba teniendo su resolución. Ya era un poco de tránsito, un poco de recorrido. Ahí la zona de la Victoria tiene tan solo un punto a esta hora de la mañana con respecto al tránsito. A ver, Soldado Velar, nos vamos abriendo un poquitito en el espectro hacia la zona de Buller Ríos también. Estamos teniendo algunos que otros reportes. Ahora, sorprendente la cantidad de baches que la gente que utiliza este dispositivo que es Waze, la gente está dejando como reporte. Villa Lisa, miren, la salida de Villa Lisa para poder ingresar hacia la zona de Gran Asunción, evidentemente está teniendo alto tránsito con velocidades promedio de tan solo 9 kilómetros por hora. Villa Lisa sí, hoy está demostrando un altísimo tránsito para la gente que va a estar circulando en su unión con Ñemby. Así que a manejar con cuidado y a tener la habilitación, señores, al día. Hay muchos controles con respecto a esta situación que tenemos en el mes de julio. Pero miren lo que es. Impresionante, estamos hablando de kilómetros de tránsito entre Ñemby y Villa Lisa. Ya esto para incluso las personas que quieran ingresar con alguno de los caminos paralelos también van a encontrar un alto tránsito. Es en tiempo real, señoras y señores, el tránsito de la mañana de cada día. Así un recorrido completo por los diarios, Fer. Sí, señora, empezamos con ABC Color, que dice: Nenecho pide préstamo por 300 mil millones de guaraníes. Solicitó autorización, ingresa hoy a la Junta Municipal. Y dice ABC, todavía Nenecho no respondió al destino de los 500 mil millones de guaraníes de bonos. Pese a eso, el intendente está pidiendo otro crédito para flujo de caja. Sí, el pedido lo hace sin siquiera haber pagado todavía la mitad del préstamo anterior para salarios e aguinaldos. Quedan por honrar 9 cuotas de 12 y para colmo pidió prórroga. Y como si los escándalos financieros no faltaran, los funcionarios municipales denuncian descuentos compulsivos. Hay un edil que va a pedir incluso una intimación jurídica para que Nenecho responda sobre los bonos. Bueno, hoy título principal lo de Nenecho. Y otro título principal tiene que ver con esto que nos duele en el alma y en el corazón. Qué pena ver este tipo de titulares y que todos tengamos que hablar de esto, Edwin, querido. Papelón del Albirroja en la Copa América, es la verdad. Perdimos con Colombia, podía pasar. Perdimos con Brasil, podía pasar. Fuimos infantiles, demostramos temblor en las piernas en momentos claves. Y perdimos con Costa Rica, eso sí, no podía pasar. Le dimos la razón al Faro, técnico de Costa Rica, que prefirió ir a ese proyecto y no aceptar a la selección paraguaya. Y a los que dicen que es problema de plata, no es problema de plata, es problema de proyecto. Cuando un técnico serio, importante, va a la PF y le toca la puerta, cuando se dan cuenta del circo dirigencial que hay, prefieren ir a cobrar menos en otro lugar, pero no dirigir a la selección paraguaya. Qué fuerte. Sí, muy, muy, muy fuerte esto. Vamos ahora a más títulos para completar la etapa de ABC. Vamos a hablar de este caso que el año pasado fue y causó muchísimo revuelo. ¿Y ahora qué pasó? Piden desestimar la denuncia contra algunos ocupantes VIP. Recordemos, esto hace referencia a la finca 916 de Remancito en Villa. Sí, me acuerdo, sí.
Bueno, Municipalidad de Villeta estudia hoy posible venta de 10 hectáreas sobre el río. Lugareños se oponen a la intención de Naviera. Mucha atención porque docentes podrían ir a paro de 2 días. Vamos a estar ampliando esta información. Y otro título que aparece en tapa, Santis atribuyó logros de antecesor para poder completar la tapa ABC. Y esto hace referencia al informe de gestión, ¿verdad?, que dio el presidente esta semana. Vamos hasta Edwin a ver contra tapa deportiva de ABC. Vergonzosa actuación de la Albirroja. Enciso fue el que charló después del partido bastante bien. Dijo que hay que aprender de esto, que hay que cambiar el chip, que fue mala la participación de Paraguay. Muy distinto a lo que dijo después de aquel partido con Colombia, ¿se acuerdan? Sí. Que obviamente ese es un momento como para tirar positivismo, todavía faltaba jugar con Brasil, había que jugar con Costa Rica. Pero ayer fue escueto y preciso en sus declaraciones de lo mejor de Paraguay. Enciso, Sosa, Cubas, Alderete. Y después creo que mucho más de eso no podemos... Valbuena podemos sumarle también, a pesar de que Paraguay recibió 8 goles en 3 partidos. ¡Qué barro! 8 en 3 partidos. El arquero anterior, Coronel, que no nos inspira confianza en partidos oficiales, en 6 partidos recibió 3. Y fue cambiado. Arriba, Copa América 2024. Argentina con 9 y Canadá con 4 pasan. Del otro lado, Grupo B, Venezuela con 9 y Ecuador con 4 también. Argentina va con Ecuador en cuartos de final. Mañana es el partido. Argentina-Ecuador. Canadá-Venezuela el viernes es el otro partido por cuartos. Y después, mismo día para Uruguay versus Brasil, cuartos de final, y Panamá con Colombia. ¿Sí? De ahí saldrán los emparejamientos para las semifinales. Semifinal que la vas a vivir por el SNT. También la final. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Después en el de las 7 te pidió la pollita. ¿Cómo no? Para saber qué le pasaría. Bueno, listo. Vamos ahora a la siguiente portada. Vamos a La Nación. La Nación dice en su título, en la parte superior, empresas, Paraguay busca desarrollar su ecosistema fintech. El semestre, envíos cárnicos superan ya los 1.100 millones de dólares. En el título principal hablan de la oposición, que destaca apertura hacia el diálogo de Peña. Esperanza Martínez se refirió obviamente al balance presidencial. Sí, ella destacó que en su discurso durante la presentación del informe, el presidente mostró apertura para trabajar juntos. Bueno, hay que tener en cuenta en este caso también de que Martínez anunció que desde la bancada democrática en la Cámara Alta buscarían presentar al Ejecutivo una agenda legislativa. También queremos tener la posibilidad de plantear agendas de nuestra parte para saber si podría interesar al gobierno, fue lo que señaló Esperanza Martínez. Vamos a la imagen en donde se habla del gobierno anterior. Abdo ubicó al país en el cuarto lugar en crimen organizado. Y ojo, Yucio, Fernández y Arregui convocados a indagatoria, Fer. Sí, y ahí, eso en el campo judicial, pero en el campo de un poco los sondeos que se hacen, hay un informe del año pasado que muestra que nuestro país se ubicó en cuarto lugar en crimen organizado en todo el mundo. Y los índices con datos recabados en estos últimos años coinciden con la gestión del expresidente Abdo Benítez. Muy bien, completamos así la portada de La Nación. Nos vamos a la contratapa deportiva. Seguimos hablando de la selección y todos los títulos lapidarios que le están dando a nuestra albirroja. Es que cualquier adjetivo calificativo lapidario queda corto. Ese. Porque es papelón, otro papelón. Y vos sabés que papelón a mí es como que no me llena para todo lo que quiero decir. Es suave. Encima... todavía. Sí, no sé si se dan cuenta que desde que arrancó el programa hago pausa para hablar de la selección. Porque no encuentro la palabra. O sea, lo que le califique le queda corto. Encima parece muy normalizado. Otro papelón, tipo, otra vez nomás. No acostumbramos cuando dijimos la apertura hoy, no acostumbramos a perder. Yo te diría que hoy las contratapas incluso no hubiesen sido la selección, no hubiesen sido Juegos Olímpicos. Ninguneándole ya. Ya ni darle interés. Sí, ¿verdad? Hasta que haya una explicación de alguna cuestión. Porque ¿cuántas veces pasó este tipo de contratapas y no cambió absolutamente nada? No. O peores, ¿verdad? Son 13 años. Si sacamos la Copa América 2011, que llegamos a la final sin ganar un partido, pero por lo menos combativos, empatábamos, tanda de penales. Con el Tata, sí. Después... La albirroja volvió a perder, no es novedad, esta vez con Costa Rica. Hay que ver si podemos hacer amistosos con Haití, con Curazao, con San Marino. No sé. Ese es el nivel en el que estamos. Más abajo, título socalero, lo que ya adelantábamos, también Eurocopa. Países Bajos y Turquía se sumaron al lote de cuartos finalistas. Goleó Países Bajos, Holanda y Turquía, no 2-1, sí. Y arriba, lo del Rally del Chaco, ahí están los ganadores, Toyotoshi y Galanti. Galanti, sexto título en el Chaco, Toyotoshi el quinto.
Muy bien, completamos así lo que tiene que ver con Deportes de la Nación. Vamos ahora al siguiente diario Negocios, 5 días. En junio la inflación fue de menos 0,4%. Ah, o sea, no... No hubo inflación. No hubo inflación. No. Hubo deflación, creo. Inflación. Esta disminución se debe principalmente a las reducciones en los precios de verduras, huevos, carnes, vacunas y aves, embutidos y frutas, con disminuciones que van desde el 5 hasta el 53%. Claro, y el tomate. Ah, el tomate, claro, por el tema de la importación. Sí. Por eso, como resultado, la inflación acumulada al cierre del primer semestre del año fue del 2,8%. ¿Eh? ¿Con cuál? No estás de acuerdo. No, para mí en junio con el San Juan y demás hubo inflación. Claro, pero de inflación de nuestro cuerpo. De gramos sobre en nuestro todo cuerpo. Con la cocina de Rodríguez, la inflación. No, espera, Luchi dice, no hubo inflación, hubo explosión, dice. También, sí. No, no. La semana verde está costando para Rodríguez. Sí, ver, no. Me compliqué, me parece. Yo le dije que mañana por no mi cumple eliminemos saludable. La semana ¿qué? Verde. No, no. El día verde, mañana claro. No. ¿Qué te hagan a nadie la semana verde? Para eso no haces en julio. No hizo nada. Nada, no hizo nada que está así. ¿No? Todo terminó teniendo algo. O de acompañamiento, una ensaladita mañana. Ya. Pero es que todo es acompañamiento. Hoy hamburguesa, dice, y le pone una aceituna verde. Un brócoli. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a más títulos. Lanzan fondo para proyectos de eficiencia energética, Fer. Sí, señor, el Fondo Global para la Promoción de la Eficiencia Energética y las Energías Renovables. Es una entidad internacional dedicada a apoyar inversiones verdes en mercados emergentes. Sí, alcanzó un acuerdo también con Citibanco para abrir una línea de crédito por 15 millones de dólares para impulsar proyectos de inversión. Vamos a los títulos naturales de 5 días en esta mañana y vamos con este informe. Paraguay se mantiene con el mejor clima de negocios de la región. En el mercado bursátil afirman que el mercado primario da señales de recuperación. Debajo tenemos un título de la ANDE, unas 40 empresas brasileñas interesadas en comprar energía de Paraguay. Mira qué buena noticia. Uh-huh. Bueno, completamos así lo que tiene que ver con la etapa de 5 días y vamos ahora última hora. Última hora en su título principal dice Peña pide ayuda al Congreso para proyectos emblemáticos. Bachi habla del diálogo con la oposición, pero margina a disidencia partidaria. Y desde el Ejecutivo quieren priorizar en el Legislativo la ley del servicio civil, la reforma de la caja fiscal y el régimen de transparencia, además de fondos para seguridad. En tanto siguen los reclamos en salud y transporte. Bueno, y atención a este título para los que están vinculados a esto, porque la criptominería legal en crisis. Según el gremio de este sector, que sí trabaja de la manera legal, con el aumento de la tarifa de la ANDE, se ponen en peligro unos 1.500 millones de dólares de inversiones en el país. Barbaridad. Vamos al título lateral, a la izquierda, agricultores, agricultoras, sobre ataques en Canindeyú. Uh-huh. Del otro lado, cruzar tramos minados de baches. Es un suplicio diario. Debajo, asalto a casa de cambios. Crecen dudas contra dueños. Más abajo, ultiman detalles de mural del futuro Beato Paraguayo. Vamos a dos títulos que aparecen en pie de tapa. En hecho, pide 299 mil millones de guaraníes para cubrir agujeros y no aclara uso de los fondos. Concejal Grau presentó pedido de intimación. Nepo babies, políticos usan comisionamientos como herramienta de prebenda, blanquean a hijos de Beto y Adorno. 6:23 de esta mañana, completamos con los diarios aquí en esta jornada de hoy, miércoles, mitad de semana. Tenemos que ir a otro dato importantísimo para encarar el día. Sí, ya nos cuenta la cotización de... Aquí estamos de vuelta en la mañana de cada día, son las 6:34, 14 grados 4, la temperatura actual. Miren el tránsito en la zona del puente Héroes del Chaco, esta es la zona de acceso al puente Héroes del Chaco o directamente ingresar a la costanera de Asunción. Bien por los vehículos que frenan en la franja peatonal para que puedan cruzar los peatones. Muchos no hacen mucho caso a eso, miren, ahí está, deberían de frenar para poder pasar, pero no, tienen que estar pescando cuando pasan todos los autos para poder seguir circulando. Ahora, sorprendente la cantidad de vehículos que están viniendo a la zona del Botánico y la gente que está viniendo allá de Avenida Primer Presidente para poder ingresar hacia lo que es el centro de Asunción a través de la costanera. Y estamos en la cuenta regresiva para lo que va a ser la nueva costanera que va a unir
la zona céntrica con la ciudad de Lambaré. Estamos ya en el mes de inauguración. Por supuesto, vamos a estar ahí haciendo la cobertura con la mañana de cada día, como venimos acompañando en todo este proceso. Ahora vamos a las noticias. Empezamos un bloque netamente informativo para todos ustedes, para que tengan la información antes de salir de casa. Te escuchamos, Fer. Sí, información relevante del ámbito policial, Chiche, porque tenemos que hablar de esta persona que fue detenida. Él se llama Gabriel Cuevas, tiene 37 años y la policía los indica como integrante bastante importante de una banda delictiva que estuvo operando y haciendo varios golpes en zona de Asunción y el departamento central. Él cayó después de un procedimiento ejecutado en la ciudad de Limpio. Pero antes de contarles más, queremos compartir parte de la entrevista que intentábamos realizarle a Gabriel Cuevas, este detenido. Digo, para contarle, pero amigo, ya no tengo más nada para decir a la prensa, ya hace rato de que estoy ahí, ahora no tengo más palabras. No, tranquilo, capturo de ñc, donde de Hipólite, no obligaron, año, pues ya no tendrán, ¿sabes? Pues vamos a bajar cupiva en el detenido. Sí, tranquilo, ¿no? De acusar y cuello, ¿y acuerdo? Ya no tengo más palabras, amigo. Ya. Eso es todo lo que puedo decir, amigo. ¿Y en Carata no va con abogado? Con el abogado, ya. Bueno, vamos a compartir ahora, él no quería dar mayores declaraciones acerca de su participación en estos ilícitos, pero compartimos a continuación lo que nos decía el comisario Hugo Velázquez, y a la vuelta de esa entrevista vamos a compartir un poco algunas imágenes que los indican a él como parte de un grupo delictivo que, entre otras cosas, está sindicado de haber participado del asalto al peaje de la ruta Luque San Bernardino. Escuchamos lo que nos decía el agente policial. Se logró incautar un vehículo Allion y la detención del dueño de este. Es así que en el momento del allanamiento esta persona dijo, voy a entregar el vehículo sin problema, dijo. Y nosotros le seguimos nomás ya la corriente, entonces nos hizo recuperar un vehículo nuevamente que tenía ya estacionado otro vehículo en el estacionamiento del hospital de Limpio. O sea, esto te da indicio de que él trabaja, entre comillas, como levantador. Justamente eso se le conoce en ese ámbito luego a esta persona. Es así que se recuperó un vehículo, una Toyota Corolla color blanco, que fue denunciado en la comisaría tercera. El vehículo que había levantado él es jurisdicción de la comisaría 12 metropolitana. Y el día de la fecha, un personal que estaba investigando un caso, un asalto a una farmacia, se percata de que el video que él que incautó del lugar del hecho coincidían plenamente con las evidencias incautadas en el lugar del hecho. Es así que en el lugar se incautó una remera camuflada, kepis, guantes, y en el momento de la detención la persona tenía puesto hasta hoy día el zapato que utilizó. Lo que nos decía el comisario es que la noche anterior del allanamiento en donde caía detenido este hombre, él había hurtado un vehículo. Y fue sobre ese vehículo que él pensó que le estaban haciendo el allanamiento y dijo, yo voy a entregar este automóvil. Sin embargo, el allanamiento era en realidad buscándolo y indicándolo de que él había cometido otros hechos ilícitos. Ahí estamos viendo, este era el vehículo al cual se hacía referencia, el vehículo que él compró supuestamente por 50 millones de guaraníes hace un par de semanas. Pero hay otro vehículo más también en el hospital de Limpio que él había dejado en el lugar, en el hospital, para el famoso enfriar el automóvil que había sido robado y después dar ese mismo vehículo a grupos criminales que se encargan de cometer con esos automóviles otros asaltos. Fíjense, bueno, ese era otro vehículo. Este vehículo que estamos viendo es uno que él tenía relativamente de manera legal, pero vamos a compartir las imágenes porque decíamos, Gabriel Cuevas es indicado de haber participado en una serie de hechos delictivos. Uno, habría formado parte del grupo que atacó una farmacia en la ciudad de Ñemby, que es esta imagen en particular, que es la que estamos compartiendo. Fíjense, de hace un par de días. Aparte de esta situación, él también es indicado de haber sido parte del grupo que llegaba al casino ubicado en Villamorra. Este era el caso en plena madrugada, en plena mañana en realidad, que hace un par de semanas nos contaba el propio Raúl Bogarín, que seguía este caso y después ya ahora la detención de Cuevas también.
en donde se llevaban dinero en efectivo producto de la recaudación prácticamente de todo el fin de semana, si no recuerdo mal, del casino en Villamorra. Plena mañana, el grupo había ingresado en el lugar, supuestamente uno de los integrantes ya había estudiado los movimientos del casino porque lo reconocieron los funcionarios como un cliente asiduo, que en realidad iba al casino para ir minoneando ya cuál era el movimiento del arqueo de caja y otras cosas. Y lo último que se le atribuye a este hombre y a su grupo es haber formado parte del robo, del asalto al peaje en la ruta Luque-San Bernardino. Él ya cuenta con un frondoso prontuario que incluye no solamente casos de hurto, también de abigeato, coacción sexual, violación, entre otros hechos. Bueno, seguimos aquí en la mañana de cada día con más noticias y tenemos que continuar con nuestros informes de noche y madrugada. Atención con este caso, porque vecinos lograron detener a un hombre. Esto ocurrió en el barrio, en un barrio de Capiatá. Este hombre intentaba robar puertas y ventanas de Blindex. Los vecinos lo detuvieron, pero sus cómplices, digo bien, lograron escapar. Este hecho se dio específicamente en el barrio San José y los residentes del lugar lograron reducir a Fernando Adrián Yegros, de 43 años. Los elementos robados fueron recuperados y el hombre puesto a disposición del ministerio. Vamos con todos los detalles. Acudió al patrullero, visualizó ya que un grupo de personas le tenían aprehendido de morada a una persona de sexo masculino, quien previamente había ingresado a un domicilio y había hurtado elementos tales como vidrios templados de la ventana y una puerta. De artículos costosos, ¿no? Así mismo, son artículos bastante costosos, una bastante pérdida para el dueño de la casa. Bueno, según lo que nos manifestaron, un vecino había visualizado que personas extrañas a la casa se encontraban merodeando la zona y que habían ingresado, por lo que alertó a los otros vecinos y con ayuda de los mismos ingresaron y aprehendieron a uno. Dos lograron huir, pero uno se quedó en el lugar. ¿Los propietarios no estaban en la vivienda? No, los propietarios no residen, ellos residen en otra vivienda. Fueron alertados por los vecinos, quienes los conocen, y ya se constituyeron una vez que la patrulla ya estaba en el lugar. ¿Una vivienda de construcción oficial o desmontaron en esta...? No, es una vivienda que se encuentra en plena construcción, pero que no está habitando nadie por el momento. Bueno, hablemos de otra situación que se está dando a nivel nacional y tiene que ver con el aumento de algunos productos, y entre ellos está el queso paraguay. El costo por kilo del queso paraguay varía tanto en las despensas, supermercados y hasta en los distintos mercados. Actualmente este importante insumo de la cocina paraguaya siente un importante aumento en su precio, oscilando entre los 40.000 y 60.000 guaraníes. Se aumentó el precio del queso paraguay. Esto afecta evidentemente la canasta familiar, así que vamos al informe. ¿Cuánto el kilo del queso paraguay? 40.000. Subió bastante realmente. Porque ella acaso la cambió. Ah, ojota ese ina julio, agosto, mi abejo, ojota ina la pizza. El queso paraguay, ingrediente primordial de la mesa paraguaya, está a 60.000 y 40.000 el kilo. Depende de dónde lo compres. Acá en el corazón del mercado 4 se encuentra un poquito más variable y más fácil la opción de poder comprar este elemento primordial de cada comida. 40.000. ¿Subió? Sí. Así lo he estado hace un mes por ahí, ya. ¿Y acá la gente solamente compra por kilo o puede llevar también por porción? Por kilo, y también hacemos precios y es que va a llevar mucho. 40.000 está el kilo el queso paraguay. ¿Subió, amiga? Subió bastante realmente. ¿Desde hace cuánto que subió? Y de hace tiempito ya, un mes más, por ahí, ya. ¿Cuánto estaba antes? Y antes te costaba acá 35 el kilo eso. ¿Y la gente qué tal? ¿Lleva igual así por kilo o por rodaje? Y sí, lleva igual, lleva menos, pero llevan, porque es algo que se usa mucho. ¿Que te piden precio también? Sí, piden precio, pero lastimosamente ahora no se puede nomás, pero cuando se puede, sin problema. A 40.000, pero apuntado, pero mantener el precio, ya de harina de maíz.
A partir de 8 y 10 mil, es especial, a mí me cocina. ¿Haremos pero yupija o la de precio? Sí, o yupija, pero pues está, bebé. Añaja, no está la gente, te vino a ver mercado, cuando yo le comí. ¿Y la gente de Guarajá, lo mismo que sopa juguana, sopa paraguayo? Sí, lo mismo que Guarajá, cuando añe vender la mala, añe vender agua al almidón nacional en Ambeyurán, que es Junza. ¿Cuál se lleva? ¿Ahora qué va más? ¿Cuál nomás se lleva? Un poquito, yo creo. ¿Cuánto así, por lo menos, un poquitito? Por 5 mil, 10 mil, todo. Así. La sopa para el bebé. Sopa, chipaguazú. Y así. ¿Faltaña la pela? ¿Faltaña la mesa? Sopa, no. No falta ya. Y ahí la porte. Entonces, yo por 5 mil guaraníes voy a llevar el queso para poder comer sopa paraguaya, chipaguazú, hacer un rico mbejú. Estas son las opciones que uno encuentra dentro del mercado. En otros lugares puede variar el precio de esta porción de un queso paraguayo. Bueno, hablemos de los Nepo Babies. Les contábamos ya las causas que no fueron desestimadas, en donde sí fueron imputados la diputada liberal Roya Torres y su colega Cleto Jiménez, al igual que sus hijos, ya tienen en este caso jueces que van a entender en la causa. En el caso de Roya Torres y su hijo, estamos hablando del Nepo Baby que ganaba cerca de 9 millones de guaraníes habiendo apenas culminado su bachillerato. Van a entender en la causa de ambos los jueces, o el juez, mejor dicho, Rodrigo Estigarribia. Y en el caso de Cleto Jiménez y sus hijas Dana y Joana Jiménez, el juez designado es Humberto Otazú. Ellos, habitualmente, todos los días, de lunes a viernes, cuanto menos, tienen que ir a asistir al Congreso, a la Cámara, a participar no solamente de los días de sesión, sino también de las comisiones. La diputada Roya Torres, que preside la Comisión de Derechos Humanos, ayer tenía que reunirse con sus colegas para dictaminar proyectos. Y fíjense cómo estaba la oficina. Así. La oficina de la Comisión de Derechos Humanos no tuvo ayer reunión porque ella aparentemente ni siquiera se apareció por el Congreso, por lo menos no se hizo encontrar, porque queríamos consultarle a ella cuál era su postura respecto a la imputación. Recordemos, ella con su hijo están imputados por cobro indebido de honorarios. En el caso de su hijo, en carácter de autor, y ella en carácter de cómplice, específicamente. Sobre ella y sobre su colega Cleto Jiménez pesa un pedido de desafuero para que se sometan al proceso judicial, desafuero que debe ser votado y analizado por sus colegas una vez que llegue. El documento llegaría, si no es hoy, en los próximos días ya a la Cámara de Diputados. Pero ¿qué pasó con el caso del diputado Cleto Jiménez? Llegamos hasta su oficina, intentamos hablar con él, la secretaria nos dice que él no se encontraba en el lugar, pero cuanto menos generó mucha suspicacia el hecho de que la secretaria, fervientemente y haciendo honor a la frase firme como rulo de estatua, se haya casi que abroquelado frente a la puerta de la oficina del diputado, impidiendo que ingresemos a verificar si estaba realmente o no. Cuanto menos levantó sospechas. Escuchemos cómo actuaba esta funcionaria. No, no está escondido. Sí, está un compañero. Vieron hace rato que salió. ¿Y se puede hablar con él? No, con el compañero. Claro. Cuando salga, pueden esperar ahí afuera o acá en la oficina. Pero la sospecha es que él está ahí escondido. No está. ¿Y por qué entonces esa no quiere abrir la puerta? Porque es privado, yo soy no, su secretaria. No, es privado, oficina pública. No puedo yo hacer eso si el diputado no me autoriza. ¿Pero está o no está? No, está en la comisión. ¿Y cuál es el problema, por lo menos, con abrir la puerta desde acá, nomás para tomar la imagen? Porque está el compañero, están trabajando. ¿Pero qué tanto pueden estar haciendo tan secretamente? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué se está escondiendo ahí? Nada. ¿Entonces? Te estoy diciendo, yo no puedo abrir. Pueden esperar. Está mintiendo y que el diputado realmente se encuentra aquí. No, hoy es día de, hoy es martes, día de comisión. Mañana también tiene sesión. Pero no tiene por qué ocultarse. No tiene por qué ocultarse. ¿Y por qué no quiere abrir entonces la puerta? No tengo autorización. Así de sencillo. No tengo autorización. ¿Ya se está escondiendo el diputado? No, ¿por qué va a esconderse? ¿Y podemos abrir la puerta? No se puede. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Directamente esa era la respuesta. Odesti Marecos tiene 15 millones de razones o de guaraníes para ser así de férrea. Cuando su, ella es la secretaria. Cuando su jefe le dice no abras la puerta, no abras, esté o no esté yo,
Porque gana 15 millones de guaraníes la secretaria, la asistente administrativa. ¿Cómo se llama? Odesti Marecón. Odesti. Sí. Odesti. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos legisladores. Porque si habrá destituido. Exactamente. 15 millones de razones. Los titulares en instantes, porque ahora la noticia nos lleva hasta el móvil directamente con uno de nuestros compañeros, Fer. Sí, hasta una institución educativa. Vamos con Mariano López. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. ¿Qué tal, señores? Toman la escuela Blas Garay aquí en Asunción. Estamos sobre la avenida República Argentina y la toma se lleva adelante por parte de padres que denuncian que ya otra vez, Chiche, Fernanda, Luchi, vamos a hablar del tema de la Asociación de Cooperación Escolar, la famosa ACE, Comisión de Padres y Personas que quieren como que perpetuarse aparentemente en esta función dentro de la institución. No sé con quién de los padres podemos hablar acá. ¿Quién nos puede pintar un poco el panorama, don? Me decías, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? La intervención del ministerio, con que vengan y vean, porque nos dan una libreta de almacén que no tiene. Rendición de cuentas, lo que hacen, nos dan balance. ¿Qué es lo que pasó con el tema de la comisión justamente? Hace casi 10 años que están acá. Y este se está cayendo a pedazos, no es solo de murallas. Mira, no se hace nada. Y ay, siempre están robando plata, porque acá no se invierte nada. ¿Qué pasa con la fuerza de la asamblea? Digo, que vengan los padres, no, que hagan la elección. Votar se soluciona todo a nivel del ministerio. Ese es el problema. Federico Mora ya sabe el problema. Entonces acá hay que hacer tantas cosas. Hay que movilizar y sacar a esta gente que están robando, porque acá no se hace nada. Y mira, Mariano, ¿cuánto cuesta? $500 el metro cuadrado. Está acá en pleno Asunción. Y tenerlo así, una, no se cambió nunca. Escúchame, acá está otra, vos sos mamá también. Sí. El tema del periodo de la asistencia, que en teoría cada año se cambia, ¿verdad? Ese es el problema. Ahora ya se cumplió los 5 años y nosotros pedimos que esta señora salga. Es la señora Lourdes Acuña, presidenta de la ACE. No puede ser que todos los padres, la vez pasada hubo la asamblea, todos votamos unánimemente y ella no quiere dejar su mandato. Y es por algo, ¿verdad? Porque algún beneficio tiene que estar sacando. Nosotros exigimos que la intervención de esta escuela urgentemente. Los padres nos vamos a dejar que los niños ingresen si es que no tenemos una respuesta. Esta señora está solucionando todo allá arriba. También pedimos que el señor Plácido, por favor, nos escuche porque no responde nuestros mensajes. ¿Es Plácido? El señor Plácido es el supervisor. Además de la escuela, si bien, acá afuera, como decía la señora, vemos cómo está la muralla, está complicada, el techo también está un poco ya golpeadito. Por dentro, ¿cómo está? Hay otras cosas que se tenían que haber hecho ya. El baño no tenemos agua, hay una señora que acarrea el agua que no se le paga su sueldo, ¿verdad? Ella presentó un balance con recibos, le pedimos que queríamos revisar el balance, ella dijo que iba a dejar en una escribanía porque no nos permitió revisar bien y al final hasta hoy ella no presentó, no dejó nada en la escribanía. No sabemos qué pasa con la plata que entra en la escuela, la señora Anselma, que es nuestra portera, ella no está cobrando. Figura en el balance que se le paga, la señora se acercó a decirnos que ella no cobra. Y no puede ser que una señora pueda contra todos los padres, ¿verdad? Porque tenemos videos de ese día de la asamblea donde ella se retiró, no firmó nuestra acta, ella no se hizo cargo de nada. Ella es la dueña de la escuela. Exactamente. Acá, para que todos podamos entender, ¿verdad?, la situación, compañeros televidentes, la ACE, la Asociación de Cooperación Escolar, lleva adelante, por ejemplo, el desarrollo de actividades. Ustedes saben los festivales que se hacen cada tanto, sí. Se hacen actividades para recaudar. Y la ACE tiene que administrar ese dinero en pro del bienestar de los estudiantes y que la institución esté en condiciones. Sin embargo, esa plata, lo que nos dicen, es no se rinde o se rinde simplemente con recibos, no se presentan facturas, y es por eso que apuntan a esta señora, la actual presidente de la ACE, a que salga, que intervenga gente del MEC. Pero ahí tiene otro problema, Fernanda. ¿Sabes qué nos cuentan acá? Que aparentemente la señora en cuestión tiene sus contactos, sus amigos dentro del ministerio, de la propia supervisión, y que por eso prácticamente es intocable desde hace muchísimo tiempo. Lo cierto y concreto, Mariano, es que ahora no hay clases en la institución porque le vemos ahí a los chicos en los alrededores, ¿verdad? Exacto, no hay clases. De hecho, nos decían que ya le avisaron a los padres, ¿verdad?, para que no enviaran a sus hijos hoy, porque toda esta semana, en teoría, van a llevar adelante la toma. ¿Me querés decir algo? Buen día. Yo lo que quiero pedir es la presencia de la señora Erika Vargas. ¿Quién es Erika? Ella es la presidenta de la asociación. Ella es la que puede resolvernos este problema. ¿La directora? A ver, Erika Vargas.
Acá el culpable es Plácido, el señor Plácido y la señora Erika. De la supervisión. Del MEG, entonces. Exacto, de la supervisión, Fernanda. Bueno, gracias, Mariano. Vamos a estar siguiendo entonces lo que está pasando allí en la escuela Blas Garay. Toda la semana entonces ya sin clases. Tengamos en cuenta que hasta el viernes hay clases porque después ya están las vacaciones de invierno. Así que van a tener una semana más extra en esta institución. Una pena de todo lo que se está generando. Muy bien, aquí en la mañana de cada día seguimos y presentamos la tapa de los diarios. Sí, señor, vamos a la tapa de ABC que dicen en hecho pide préstamo por 300 mil millones de guaraníes. Solicitó autorización, ingresa ya hoy a la Junta Municipal, Fer. Pese a que todavía no respondió dónde están los 500 mil millones de bonos, el intendente cartista Oscar Rodríguez está pidiendo otro crédito, en este caso para flujo de caja. Pedido lo hace sin siquiera haber pagado la mitad del préstamo anterior para salarios y aguinaldos. Quedan por honrar, y escuchen bien esto, 9 cuotas de 12. O sea, que empezó a pagar y ahora ya se está pidiendo otro préstamo. Y para colmo pidió prórroga para estos pagos de cuotas. Y como si los escándalos financieros de la municipalidad no fueran suficientes, hay funcionarios que están denunciando que le descuentan así compulsivamente. Bueno, Leil pedirá ahora intimación judicial sobre estos bonos. Es lo que completa la información de ABC Color. Ahora vamos a esta imagen que nos duele mucho y este título que refleja la realidad de nuestra selección paraguaya, Edwin Storer. Papelón, dice, de la albirroja en la Copa América. Creo que el papelón le queda corto incluso. Sí, realmente. Bueno, en instantes el bloque deportivo. Es como que estamos todos motivados para hablar de deportes hoy. Sí, pero ¿y para qué extendernos, Chiche? ¿Verdad? ¿Sabes? Claro. Ya 13 años son. O sea, ¿de qué nos sirve extendernos mucho hoy si ya sabemos mucho qué análisis, pasa? ¿Verdad? Igual sí, no cambió nada. Yo vuelvo a repetir lo que dije ayer con el respeto debido a la gente que está padeciendo una cuestión de salud, ¿verdad? Que obviamente es mucho más grave que un partido de fútbol o el manejo del fútbol. Pero haciendo un paralelismo y vuelvo a pedir disculpas. Somos un paciente, un enfermo, la selección está enferma, es un enfermo terminal que los que manejan, los doctores que lo están atendiendo, le están dando una pastilla incorrecta hace 13 años. Y uno ya empieza a dudar a ver si es simplemente por desconocimiento o es a propósito. Adrede. Qué bárbaro. Porque no puede ser. No puede ser. Sí. Está mal la selección, lastimosamente. En instantes se viene el bloque deportivo, obviamente ya con todo el análisis, o por lo menos hablar de lo que fue la paupérrima participación de la albirroja en esta Copa América, donde terminamos sin punto alguno. Vamos ahora a otro de los títulos, Far. Piden desestimar denuncia contra ocupantes VIP. Hablamos de la finca 916 de Remancito en Villalles. Al lado tenemos otro título. La Muni Villeta estudia hoy posible venta de 10 hectáreas sobre el río. Los lugareños obviamente se oponen a la intención de Naviera. Ya nos estaban mandando mensajes, ¿eh? Sí, los sobre esto. Villetanos. Sí, bueno, sí. Docentes podrían ir a paro de 2 días, ¿eh? Están en contra de ser incluidos en la reforma del Estado, en la reforma del ámbito civil de los funcionarios. Y dicen jueves y viernes de esta semana ya quieren hacer su paro. Y después ya vienen las vacaciones de invierno. Sí. Bueno, Santi se atribuyó, en este caso, logros de antecesor con respecto a su informe de gestión. Completamos así ABC y nos vamos ya a la siguiente portada. Vamos a La Nación. En la parte superior, empresas, Paraguay busca desarrollar su ecosistema fintech. Bueno, en semestre, envíos cárnicos superaron ya los 1.100 millones de dólares. Oposición destaca apertura hacia el diálogo de Peña, dice el título principal. Y eso de Esperanza Martínez, que se refirió al balance presidencial. Ella destacó que en su discurso durante la presentación de su informe, el presidente haya mostrado apertura para trabajar juntos. Bueno, también mencionaba de que desde la bancada democrática en la Cámara Alta buscarán presentar al Ejecutivo una agenda legislativa. También queremos tener la posibilidad de plantear agendas de nuestra parte para saber si podría interesar al gobierno. Sí, señor. Vamos a la imagen que dice Abdo ubicó al país en el cuarto lugar en crimen organizado. Yucio Fernández y Arregui convocados a indagatoria. Y el título hace referencia a un informe del año pasado, 2023, que ubicaba a nuestro país en cuarto lugar en crimen organizado en todo el mundo. Muy bien, esta es la información que completa la etapa de La Nación y nos lleva ahora a la siguiente portada. Tenemos 5 días. En junio la inflación fue de menos 0,4%. Y esto se ve principalmente frente a las reducciones en los precios de verduras, de los huevos, de las carnes vacunas y también de las aves, embutidos y frutas, con una disminución que fueron del 5 hasta el 53%. Vamos a ver qué pasa para julio con esto del queso, por ejemplo. Ya estábamos mostrando el queso paraguayo. Se disparó eso. Sí.
Otro título más abajo dice: lanza un fondo para proyectos de eficiencia energética. Y es el Fondo Global para la Promoción de la Eficiencia Energética de Energías Renovables, una entidad internacional que está dedicada a apoyar inversiones verdes en mercados emergentes. Fue lo que alcanzó como acuerdo el Zeta Banco. Vamos a dar los títulos laterales. En informe, Paraguay se mantiene con el mejor clima de negocios de la región. En Bursátil afirman que el mercado primario da señales de recuperación. Y cerramos con estos 5 días, hablamos de la ANDE, porque unas 40 empresas brasileñas están interesadas en comprar energía de Paraguay. Bueno, son las 7:21, vamos a la portada de última hora, con esto cerramos las tapas de los diarios. Peña pide ayuda al Congreso para proyectos emblemáticos. Bachi habla de diálogo con la oposición, pero margina disidencia partidaria. Hablamos de aquellos proyectos que buscan tener prioridad en el legislativo. La ley del servicio civil, de la cual buscan ser excluidos los docentes, por eso están amenazando con ir a paro. Reforma de la caja fiscal y el régimen de transparencia, además de fondos para seguridad. En tanto, siguen los reclamos para salud y también para transporte. Vamos a la imagen, criptominería legal en crisis. Bueno, y según este gremio del sector, con el aumento de la tarifa de la ANDE, se ponen en peligro unos 1.500 millones de dólares de inversiones en el país con respecto a la criptominería. Vamos al título que está en la parte izquierda. Agricultora sufre ataques en Canindeyú. Y de un extremo, vamos al otro, al lado, al lateral derecho. Cruzar tramos minados de baches es un suplicio diario. La verdad que sí, es pésimo estado en las calles. Asalto a casa de cambios, crecen dudas contra dueños. Abajo tenemos otro título más, ultiman detalles de mural del futuro Beato paraguayo. Y tenemos dos títulos que completan la tapa, Fer. Nenecho pide 299 mil millones de guaraníes, 300 mil prácticamente, para cubrir agujeros y no aclara el uso de los fondos. El concejal Álvaro Grau presentó un pedido de intimación judicial. Nepo Babies, políticos usan comisionamientos como herramienta de prebenda. Blanquean a hijos de Beto y Adorno, es lo que completa la tapa del diario Última Hora. Y de esta manera completamos así con los títulos más importantes de estos diarios. Sí, señor, ahora rápidamente vamos a la cotización de monedas. Vamos al móvil en esta mañana. Nata Cáceres ya nos acompaña para brindarnos toda la información. Nata, ¿cómo estás? Acá con todo el equipo. Te damos la bienvenida. ¿Dónde estás? Hola, Chiche, ¿cómo estás? A ver, un saludo especial también para Luchi, porque me dijeron que está de aniversario. Sí, un año al aire. Un añito, Nata. En la mañana de cada día, un gusto de tenerte siempre. Cuando sea grande, quiero tener esa facha. Calle... No, trato de imitarle al querido Chiche, pero todavía no le alcanzo. Impresionante ese saco de gamuza, parece, ¿eh? Sí, wow. Elegancia, sí, gamuzado. Muchas gracias. Estamos a ver sobre la calle Eustaquio García. De ese lado es San Antonio. De este lado es Ñembú y unos 800 metros a mi mano izquierda es la ciudad de Villaliza. Le denominan también a esta zona triple frontera. Acá había un puente de hormigón hace mucho tiempo, hace 3 años, que terminó llevando el agua y el raudal. Los vecinos, ¿qué tal, amigo? Los vecinos a puro pulmón prácticamente instalaron este puente en este lugar, que ustedes ya verán, antes hasta moto pasaba por acá, pero tuvieron que clausurar el paso de la moto y hacerlo netamente peatonal. Fue una zona muy transitada en este lugar cuando tenían el puente de hormigón, que prácticamente sus restos quedaron en el sitio. Y une, como dije, 3 ciudades este pequeño puente improvisado que está en el sitio. Los vecinos piden al municipio, al MOPC, que se construya un puente realmente decente para toda la comunidad, porque son 3 ciudades las que dependen de este lugar. Si uno no va a utilizar este puente, tiene que caminar por lo menos 40 minutos para cruzar de un lado a otro, pegando toda la vuelta. Y la mayoría son estudiantes, tienen instituciones educativas acá cerca, y se les complica bastante en el día a día, y aparte del riesgo que representa eso, porque van a ver ya las imágenes de lo que son los pilares realmente precarios que sostienen este puente. Vamos a escuchar lo que decía la gente más temprano, las madres de familia que le llevaban a los chicos ya a la escuela, y también vamos a escuchar lo que decían los pobladores en general de la zona. Veamos. Y este es nuestro único trayecto que hacemos, ¿verdad? O si no, tenemos que estar dando todas las vueltas, y la verdad que es bastante peligroso ya. Y ya un poco urgente ya que tengamos nuestro puente como tiene que ser, porque casi 4 años ya va que estamos así. Que se cayó el puente de hormigón. El pedazo está ahí, ¿verdad?
y todavía no tenemos más respuesta de nadie. Acá vive mucha gente en la zona. Muchísima gente y todo este es nuestro lugar de nuestra salida, ¿verdad? Y estamos pasando con mucho miedo, pero tengo que pasar porque tengo que llegar a nuestro lugar de trabajo. Mirando cualquier momento, ¿está bien? Y esto, usera. Y yo, que yo pobre, pero ya van de Ana. Municipalidad, mi amigo, pena vender EG, MOPC, onda y Polima. Y se pasan toda la pelota como siempre. Que es la municipalidad, que es obra pública y estamos en la espera. Y necesitamos ayuda, por favor, hace mucho ya estamos así. Y los vecinos nomás son los que siempre estamos ayudando, colaborando. Y es una vergüenza que sigamos. Un puente que se hizo a puro pulmón de los vecinos. Sí, con ayuda de los vecinos. Y cuando llueve, me imagino acá, con el Jesús en la boca cruzada, así el rodal es grande. ¿Qué? Y tenés que ser valiente para pasar cuando hay raudal acá. Nadie pues, no nos hace caso y no, lastimosamente. Y hace más de 3 años que estamos así. Y ojalá Dios quiera que nos ayuden. Gracias. Autoridad. Qué terrible. Bueno, qué ahí terrible estábamos escuchando lo que decían los vecinos, sí. Chiche y Luchi, y realmente tremendo. Porque la calle en sí, cuando llueve, si bien tiene un asfalto, tiene un hormigonado, imagínense el raudal, cómo baja en esta calle donde estamos parados ahora, ni siquiera cuenta con una baranda de seguridad. Es decir, cualquier persona puede ser arrastrada al canal de este cauce. Y se fijan también detenidamente las imágenes acá de la muralla de la vivienda que estaba en la esquina. Sí. Ya está llevando toda su reja, toda su muralla. Qué y locura. De a poco puede alcanzar hasta la casa que están acá en la zona. Así ¿sí? que realmente bien. Se requiere de un muro de contención, de un puente y de un trabajo realmente bien elaborado por parte del MOPC. Teniendo en cuenta que es una zona ya, como decía, de triple frontera, le denomina porque está San Antonio, Villa Elisa y Ñemby. Nata, ¿ya hubo algún tipo de respuesta de parte de las autoridades del MOPC o nada? Absolutamente nada, me decían los vecinos que están trabajando en conformar ya una comisión vecinal que sea aprobada por la Municipalidad de San Antonio, pero como dije, del otro lado es Ñemby. Poquito más allá está Villa Elisa, así que tiene que ser un trabajo en conjunto entre los tres municipios. Claro. Porque antes había un puente de hormigón, eso quiero enfatizar. Sí. Había un puente donde acá pasaban colectivos, camiones de gran porte, todos pasaban por este lugar, hasta que hace 3 años ya que el raudal y el deterioro en sí, bueno, terminó llevando y arrastrando el puente que había en este sitio. Una entonces, pena. Hay mucha gente que no tiene vehículo y tiene que caminar. La señora que veíamos recién tiene que caminar. Sí. No puede caminar 40 minutos para pasar de un lado a otro pegándose toda la vuelta. Y muchísimas familias, más de 200 familias dependen de este precario puente y que tiene una altura muy considerable, Luchi. Ustedes verán, por sí, lo menos son 5 metros de altura. Y cuando llueve, imagínate, con el Jesús en la boca, uno va a cruzar acá. Porque si llega a ceder los dos pilares que sostienen este puente, que son bastante precarios, por cierto, podemos hablar inclusive de víctimas fatales. El tema es no esperar hasta que sea una tragedia nomás. Como y siempre a veces decimos. Siempre se llega a esa situación sí. Y después recién se actúa, es hora. Y más que nada, estamos hablando de San Antonio, una ciudad que tiene un crecimiento poblacional realmente tremendo y que necesita obviamente de infraestructura. Ojalá que este tipo de enlaces pueda generar conciencia y para que vean cómo está, porque a veces por el desconocimiento, por no pasar por ahí, la gente no lo sabe, pero miren la cantidad de personas que tienen que utilizar este puente, lastimosamente también acompañado de esa suciedad de la gente que tira en el arroyo las basuras. Y los vecinos, Chichi, que tienen que recurrir a la prensa para generar algún tipo de presión social porque no se manifiestan las autoridades y así como... No hace rato ya este lugar. Claro, definitivamente necesitamos de manera urgente respuestas de parte de los tres municipios que trabajen en conjunto y que se hagan cargo de esta situación porque está al borde del colapso de este puente. Se van a seguir, hace rato ya esto, se van a seguir tirando nomás la pelota porque sí. Los tres tienen que llegar a un acuerdo. Si uno no quiere, ahí ya tranca todo definitivamente. Bueno, Nata, te agradecemos por este enlace. Gracias por acompañarnos y darnos esta información desde San Antonio para hacer visible la situación de este puente al borde del colapso. Nosotros seguimos con más noticias. Fernanda, te escuchamos. Mucha atención, Chiche, porque esta es información de último momento. Queremos compartir con ustedes. Se ha dado a conocer ya el informe de la Contraloría General de la República sobre el uso de más de 500 mil millones de guaraníes
de los bonos G8 y G9 de la Municipalidad de Asunción, y este documento confirma que el municipio capitalino utilizó este dinero para pagar gastos corrientes, se sospecha pago de salarios, de un dinero que tenía que ser utilizado única y exclusivamente para obras de la municipalidad. Empezamos viendo este documento que tiene más de 46 páginas. En uno de ellos habla de limitaciones al alcance y dice la Contraloría General que el municipio no proveyó todos los documentos que les fueron pedidos de parte de la Contraloría. Y aquí estamos viendo algunos de los puntos que no contestó la municipalidad: el reglamento para la emisión y colocación y rescate de los bonos y otros documentos que, reiteramos, el municipio de Asunción no envió a la Contraloría todos los documentos que le solicitaron. No envió, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los recursos provenientes de la emisión de bonos del periodo señalado, hablando de los años 2022 y 2023 específicamente. Sí se remitieron otros informes, pero elaborados dentro de direcciones del propio municipio, no lo que pedía la Contraloría. Vamos rápidamente, por favor, a algunas de las observaciones que hace la Contraloría General de la República, que ya presentó este informe sobre los 500 mil millones de guaraníes y el destino que le dio el municipio. La observación número uno que hacen desde la Contraloría es que el Ejecutivo Municipal, mucha atención, y aquí lo confirma la propia Contraloría, el Ejecutivo Municipal pagó gastos corrientes por más de 492 mil millones de guaraníes con fondos en la modalidad de cuenta única municipal sin adjuntar los documentos de respaldo y sin detallar el origen de los fondos o recursos. Se sospecha que eran dinero de bonos que tenían que ser utilizados para obras. Es lo que ha tenido como observación. Si vamos bajando a esta página, por favor, va detallando punto por punto todo lo que tiene que ver con este aspecto la Contraloría General de la República. Ellos dicen, en este sentido, que era algo que ellos estaban no debían haber hecho. Vamos, por favor, más abajo y vamos a la siguiente página, la siguiente observación también, que es la que destaca más abajo, por favor. Vamos a ver. La segunda observación, donde dice observación 2, ahí está. Observación número 2, la municipalidad realizó la emisión y colocación de bonos G9 por 195 mil millones de guaraníes para reestructuración y refinanciación del pasivo de la deuda pública a una tasa nominal significativamente más alta en comparación a la comprometida en los bonos rescatados. Es otra de las observaciones. Vamos rápidamente al siguiente punto porque es una serie de observaciones acerca de la forma en que se utilizaron estos montos de dinero sumamente amplios, sumamente importantes. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente observación. Esto es último momento, Fer. Volvemos a recalcar esto a la audiencia que nos está acompañando en la noticia que ahora se está generando y estamos compartiendo con ustedes. Sí, señor. Y puede llegar a ser un informe lapidario en donde se habla de que se desviaron fondos que debían haber sido utilizados para obras, se terminaron utilizando para pagos de gastos corrientes. Vamos a la siguiente, por favor, más abajito donde dice observación 3. Bueno, parte de lo que es el informe de lo que hace referencia a la Contraloría General de la República, este informe del Contralor ya fue remitido al Ministerio Público para que ellos analicen si hay o no cuestiones que deban ser investigadas por la Fiscalía. El informe es extenso, son muchísimas páginas, definitivamente. Pasamos a algunas de las más importantes. Noticia en desarrollo, noticia de último momento. Vamos a continuar nosotros con el programa porque ya son las 8 y 21 minutos. Luchi ya se encuentra con Rodri. Parece que se tomó muy a pecho el tema del color verde por la Semana Verde. Y quiero que presten atención a lo que están preparando ahora. Vamos a la cocina. Acá estamos organizando el menú de la Semana Verde para cumplir con el señor Edwin Storrer. Claro, veo mucho verde por aquí, miren. Mucho verde. Para ustedes que cuestionaban a Rodri, que no confiaban en él. Tenemos acelga, tenemos espinaca blanca. Muy buenos días a todos los que están prendiendo. Hoy hacemos una tarta. De acelga. Y espinaca. Bien, acá estoy adelantando lo que sería mi bechamel. Bechamel mucho. Bueno, qué rica es la tarta. La tarta te salva en cualquier situación. Así mismo, ¿verdad? Bueno, para esta tarta, ¿qué vamos a necesitar? Sí. Harina, para la masa, harina. Grasa de cerdo, atendí. Grasa de cerdo, manteca de leche,
Y esto van a conseguir solamente en un solo lugar. Me escriben en el Instagram. Yo le ¿A vos nomás sabes? No, le paso, el secreto. No le puedo pasar el ¿cómo decir? El nombre o la data. A ver, o sea, ahí, para ahí, que ahí, se ahí, vea. Ahí, espera, ahí. No se ve. Ahí está. Eso no es pimentón. Ahí va. Ahí está. ¿Qué es? Parece pimentón. Es naranja, pero en realidad tiñe verde. Esto es clorofila. ¿Qué? Esto es clorofila. Ay, no me sale. ¿Cómo es la palabra? Clorofila. Clorofila, ahí clorofila, está. Clorofila. Se extrae de las rosas, ¿sí? Y se mezclan y salen el color verde que vamos a ver en breve nomás, ¿sí? Así que es un colorante. Es un colorante natural, ¿sí? No es artificial. Wow. Esa es la idea. Mira, Rodri. Y, bueno, ya están ahí ansiosos. La técnica para... Ya están ansiosos, mira. Y así queda la masa. Parece verde, una plastilina. Verde. Me gusta, el alimento ahí. De Hulk. ¿Viste? Qué bueno, o sea, esto me encanta. Bien, esto nos va a ayudar a que quede bien verde nuestra masa. Y yo la masa luego va a ser. Claro, y yo ya estaba afonzando la tartera. Miren, chicos, para que no le digan a Rodri que no cocina en la semana verde. Ahí está. Masa verde. Para vos, Edwin Storrer, no que sé, lo mirás por no, TV. No sé dónde está, pero les dije que para vos, nene. Iba a ser progresivo esto. Pero es teñida. Y bueno, Dios mío, bueno, se te da luego el gusto, nena. Mira lo que es. Es natural, no es artificial. Así que... Claro, teñida. Pero hay acelga también, es espinaca. Es lo mismo que yo diga que soy rubia natural. Buah. Ay, pero mira. Entonces... Parece como una rubia natural. Parece césped sintético. Chau. Mira lo que es. Esa tarta tiene nombre de Edwin. Me encanta. No, y los quesos Hulk. Y todos los quesos que hoy se llama Edwin. Parece ese pasto sintético de, Hulk, de los lugares donde los niños festejan su cumpleaños. Sí, ¿verdad? Pero vieron el color intenso, obviamente. Bueno, ¿saben cómo también se puede hacer? Obviamente no va a quedar así intenso. Se extrae la clorofila. Clorofila. Vamos a hacer un concurso de trabalenguas. Clorofila. No, es malísimo, pierdo. Tres tristes, se extrae la clorofila. Sí, ahí está. La hoja verde. Ahora, necesitamos muchas hojas verdes para tener un color así. Claro. Entonces, por eso tenemos la opción. Miren cómo tengo todo teñido ya la mano. Así como la uña, no vaya a tocar. Te es que sabes qué no pasa. Vaya a tocar. Rodri, un ratito nomás. Quiero que sea más verde tu... La nena. No vaya a tocar. Quiero que sea más verde tu chaqueta. Rodri está como Hulk. No vaya a tocar. Esto es súper... tiñe todo. Si hacen un paneo de mi mesada, va a estar todo verde. Espero que no salga eso, pero hoy teñimos todo. Entonces, si quieren esto, le escriben a Rodri al privado en las redes sociales. Estoy como Rodrigo M. Chef, le paso el dato donde pueden conseguir. Hay naranja, azul, rojo, verde. Qué divertido para cocinar con los chicos. No, totalmente, para hacer las galletitas. Sí. Normalmente se usan más para teñir, por ejemplo, el glacé, para hacer las galletitas, ¿viste? Las navideñas y esto. Tengo una duda. Sí. ¿Con qué sale? Ay, no te voy a decir. Bueno, Rodri se va a vengar Ahí está Fer. Son los dedos verdes. Claro. ¿Para qué ahora, tocamos? Mira, acá tenemos... No, me voy a limpiar. Tenés verde acá, Fer. Pero esto en serio, mirá, para los arbolitos de Navidad. Chile, ponchale la nariz, ¿verdad? No. Se fue Hulk. Bueno, seguimos, vale. Rodri. Bien, para esta receta vamos a necesitar, de vuelta, harina 4-0, manteca, grasa de cerdo, sal, pimienta para nuestra masa, un huevo y leche a medida que vaya necesitando para que vaya tomando cuerpo. Para nuestro relleno vamos a necesitar espinacas blancas, acelga, ¿sí? Para mezclar un poquito, vamos a cortar, después vamos a saltear, fácil, con una bechamel de base y mucho queso. Bien. Y vamos a complementar con 4 huevitos. Sí. ¿Sí? Sería una tarta de acelga con espinaca. Tarta de acelga con espinaca y sí utilizamos nuestros huevos. San obviamente. Carlos, porque son los protagonistas en nuestra cocina todos los días. Porque sabemos que los preferimos distintos. Pueden ser cocidos, fritos, revueltos o pasados por agua. Pero lo que se mantiene es la calidad y frescura de un buen huevo. Por eso, desde Huevos San Carlos, cuidamos cada detalle para llevarte los más
exquisitos huevos. Huevos San Carlos son más naturales y gracias a ellos estamos preparando esta deliciosa tarta verde en la mañana de cada día. Así mismo, Luchi. Y bueno, en breve nomás ya le muestro cómo hacer esta masa y cómo le va a quedar así verde, verde. ¿Okay? Bueno, gracias, Rodri, por este avance de cocina. Nosotros seguimos con más recomendaciones contigo, Fer. Estamos modo verde, sí. Y la presentación de CBD Forte Lasca también es de ese mismo color. Yo te quiero hablar, mira mi dedo. Todo por tu culpa, Rodrigo. Bueno, todo está verde, igual que CBD Forte Lasca. Es una crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica. Por eso tiene este color. CBD Forte Lasca te invita a que vos vuelvas a hacer lo que te gusta, vuelvas a tu día a día y que esto, sin duda alguna, va a ser un alivio siempre y cuando vuelvas a esa rutina sin ningún tipo de dolor. CBD Forte Lasca te brinda un rápido alivio aplicando la crema por 20 segundos en la zona afectada 3 a 4 veces al día para un rápido alivio del dolor. CBD Forte Lasca es un producto de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hablemos de la mejor línea de combustibles, hablemos de Shell, porque la nueva Shell Fórmula Super es realmente espectacular para que vos puedas aprovechar al máximo. Porque yo sé que vos andás, como todos nosotros de acá para allá, que estás todo el día en la calle. Llevo la nueva Shell Fórmula Super, rinde hasta 13 kilómetros más por tanque para aprovecharlos como quieras. Con la última tecnología de control de suciedad, que limpia tu motor a profundidad como nunca antes, te ofrece un rendimiento superior. Y vos, ¿para qué vas a usar tus 13 kilómetros más por tanque hoy? Proba la nueva y mejorada Shell Fórmula Super en tu estación más cercana. Shell, mejor por lejos. Y yo te quiero hablar de chía galeno porque quiero que cuides a ese corazoncito, por favor, ya que contiene omega 3 y 6 vegetal, complemento dietario por excelencia, para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria demostró reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y es un producto 100% natural y paraguayo como vos. Chía galeno disponible en todas las farmacias del país y es de venta libre. Bueno, ya está Luis Llenos con nosotros, ¿eh? Ya está aquí en el canal, enseguida vamos a tener la entrevista con él, vamos a estar hablando de esas relaciones tóxicas, así que si viviste esa experiencia o querés compartir obviamente algo con respecto a este tema principal, podés comunicarte ya a través de nuestro WhatsApp, que ya está habilitadísimo para poder recibir tus comentarios, así que quédate con nosotros, a la vuelta. Estamos en vivo, en directo, a través del SNT. Esto es la mañana de cada día, una jornada soleada, temperatura muy, pero muy agradable. Estamos ya aquí con nuestro gran invitado de todos los miércoles, porque los miércoles son de consejería, los miércoles son, obviamente, de interacción con nuestro público, para que la gente pueda comunicarse. De hecho, es increíble, cientos de mensajes llegan para poder hacer sus consultas. Siempre decimos que esta es una oportunidad que le damos durante X cantidad de minutos, pero si lo quieren hacer de una manera más tranquila y en persona, pueden tomar obviamente la consulta con el queridísimo Luis Yegros, que ya nos acompaña en la mañana cada día. Luis, ¿cómo estás? Sí, bienvenido. ¿Cómo bien, va eso? Bien, bien. Viene de rojo. ¿Cómo está el color? Sí, me gusta, sí. Viene sí, de rojo hoy por lo de ayer. Uno luego va a empezar. Estamos sí, todos sí, así. Estamos todos así. Así más o menos estamos. Es que el ambiente está raro, en serio, sí, después del partido. Se cumplió ese meme. Tranquilo. Sí. No perdimos todavía, ¿cómo era? No estamos mal, podríamos estar peor. No, pero había otro que decía, no perdimos todo, todavía nos falta perder contra Costa Rica. Ese meme salió antes, ¿verdad? Bueno, y se cumplió el meme lastimosamente. Se cumplió, Dios mío, pero bueno. Hoy tiramos una pregunta a la gente que nos pueda responder ahí. ¿Sos tóxico sí o no? Así nomás, directo. Y yo sé que muchos los que son tóxicos van a decir no. ¿Y cómo sé si soy tóxico o no? Acá ya tengo, ya he recorrido estas hojas. ¡Sí! Hoy es miércoles de preguntas. Uno para vos. ¿Tú completas este? Sí, uno para vos. ¿Me puedo levantar? Porque sí, quiero pasa hacer nomás. Más. Pasa nomás. Acá, falta Luchi. Bolígrafo. Sí, acá, Luchi, no vale uno también. No vale ser ni embotadura. Rodri, va a dejar tu comida ahí. No vale copiar la respuesta del horno. Sí. Yo no puedo, pero mentalmente voy a hacer. Es posible mi examen en el colegio. Bolígrafo no hay para uno allá. Uno tiene que marcar, uno solo. Uno solo para marcar.
Y ya le dicen a los muchachos, los camarógrafos, algunos, sí, Fer también va a entrar después, se está limpiando normal. Yo puedo leer, no voy a decir el resultado, ¿verdad? Pero voy a leer un poquitito los que participaron. Sí. Carmen Gómez. Sí, sí. Ok. Carlos Benítez. Sí. Adelio González. Sí. Gracias, Ramonchelo. Pero bueno, ahí está, hay más nombres, ¿verdad? Todos participaron. Acá tengo también para Fer, así que vamos a hacer un test rápido de si sos tóxico, tóxica, sí o no, ¿verdad? Y tenés que marcar uno nomás. Eso es acá la tarea mientras nosotros desarrollamos. ¿Es selección múltiple? Sí, o sea, uno nomás tenés que marcar. O sea, hacer el título grande de la pregunta. Le damos a la gente, mostramos un poco acá, Chili. Dice, ¿tu pareja actúa de manera sospechosa? Tú. Buscas en su teléfono mensajes de textos embarazosos. Si rompe contigo, podrá sacarle provecho. Mira, no, mentira. La acusás de infiel, aun si no lo es, eso te ayudará a obtener una respuesta. La observás detenidamente y actúas de forma pasivo-agresiva. Captará la indirecta. O le preguntás amablemente si ocurre algo. O sea, hay que marcar. Voy a dar uno nomás porque es bastante extenso esto. Sí, pero uno tiene que estar marcando. Son dos hojas de un cuestionario que no solamente tenemos nosotros acá en piso. Los compañeros detrás de cámaras todos están teniendo también este cuestionario para poder participar. Este es el tipo de acción que vos llevas adelante. Sí, solemos hacer la consultoría. Así mismo, para saber un poco la realidad, interactuar también con la persona que pide consulta. Hacemos tipo de ejercicio, ese tipo de talleres también. Y bueno, esto es un test rápido. Hay que mentir, ojo, hay que responder correcto. Y justamente si mienten... Se pilla también, ¿verdad? Así que esa es la idea. Y el próximo miércoles traemos el resultado. Y depende del resultado de los muchachos, ¿hacemos en vivo o hacemos en un cuarto cerrado? No, mentira. Porque ojo que esto lleva nombre y apellido, ¿eh? Ojo, no hay que hacer nomás completa ni... Ay, yo dejé nomás ahí el latente. Bueno, la pregunta de eso, ¿estoy sigo sí o no? Esto surgió de la conversación que teníamos con Edwin. Sí, Edwin sí, dijo, sí. ¿Hasta qué punto soy tóxico o no? Porque él decía, ahora cualquier cosa, qué tóxica. O cualquier cosa, qué tóxico sos, ¿verdad? Claro, el uso de la definición lo que ya no está bien aplicado. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, surgió y me interesó. Y vos sabés que investigando, estudiando y viendo los casos que suelo tener también en consultorio, me di cuenta que esto se une con algo que después vamos a continuar, que es el narcisismo. Que vamos a hablar también después de eso porque se une. Es una linda pregunta, es una realidad hoy en día en todo tipo de relaciones familiares, laborales, obviamente de parejas también, ¿verdad? Pero eso va a ser en otro tema, pero arrancó con eso. La gente tóxica es aquella que, sin que lo parezca, porque parece muy chulinita, muy espectacular, inunda el ambiente de una persona, ¿verdad? Y lo inundan con negativismo. Tiene una capacidad impresionante de manipular, forma estrategias para poder desarrollar esa invasión y también, obviamente, el resultado es que esa persona ciertamente tiene pensamientos, ya decíamos, emociones negativas, tiene ciertas sensaciones de, al final y al cabo, sin hacer nada. Sí, sí. Esa es una persona tóxica. Ahora, ¿cómo se comporta una persona tóxica? Esto es para que vos te puedas evaluar también que está ahí en tu casa, ¿verdad? Donde estés mirando y que te evalúes a medida que... ¿Cómo se comporta una persona tóxica? La persona tóxica siempre está en los extremos emocionales. O está demasiado bien allá arriba o está demasiado mal allá abajo, ¿verdad? Nunca está en un equilibrio. Por eso el trabajo nuestro consiste en mantenerle en equilibrio a las personas, porque los extremos son muy dañinos, ¿verdad? Obviamente esas personas son tremendamente hedonistas. Personas que evitan cualquier forma de preocupación o sufrimiento. O sea, no quieren preocuparse, no quieren sufrir. O sea, te tiran la cara de vos. Claro. Bueno, se quieren quedar se lavan las manos. Sí, sí, el famoso Poncio Pilato. Sí, Poncio Pilato. No buscan las preocupaciones y ellos son incapaces, esas personas tóxicas son incapaces de encontrar cualquier forma de satisfacción. Nada les satisface. ¿Buscan ayuda? No, jamás. No. ¿Buscan ayuda? No. Buscan un consentimiento, si podemos utilizar un término, que vos le digas, ay, tal cosa, y vos le digas, sí, está bien, metelo. Pero dentro de su orgullo nomás es que no buscan ayuda. Claro, así nomás. Es una persona tóxica a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo yo realmente sé si soy tóxico o no? Tengo que identificar por muchas cosas. Por eso hacía el test rápido, pero hay unas características de las personas tóxicas que enseguida vamos a desarrollar. Esas personas tóxicas nunca tienen la culpa. ¿Conocen a esa persona que, por más que metió la pata hasta allá? No soy yo. No soy el culpable. No tengo nada que ver con esto. Las personas tóxicas normalmente nunca tienen la culpa. Todos tienen la culpa, menos esa persona. Esa es una persona tóxica, ¿verdad? Porque se cree perfecto, no se responsabiliza de sus actos, por más que haya hecho. No fui yo. Mentira, no fue lo que dijiste, es lo que escuché en el escritorio o en el consultorio. No es así. Mentira, yo no te... No, nunca quiere responsabilizarse. Siempre le atribuye lo malo a la otra persona y lo bueno a él. Claro. Es una persona tóxica. Siempre queda bien parado. Exactamente, ¿verdad? O sea, tipo, vos tenés la culpa,
Yo no tengo la culpa. Vos sos el culpable. Más de que sabés que tenés la culpa. Sí, recibo gente en el consultorio y me dice, él es el problema, o ella es el problema. Después escuchándole te das cuenta que el que acusó es el que realmente tiene el problema, culpa, ¿verdad? Sí. Pero es la persona también que es tóxica, ¿verdad? Sí, con todo ese aspecto, ¿verdad? Los problemas y las preocupaciones siempre están por encima del resto. O sea, las preocupaciones de esa persona tóxica son prioridad. A mí no me importa qué te pasa a vos, Chiche, que caiga un rayo, que te parta un tren, ¿verdad? No quiero saber nada de eso. Y la persona tóxica, cuando tiene un problema, Dios mío, atajate. O pata al mundo, como se dice. Y lo hace muy visible eso, ¿verdad? Intenso, que está en un problema. Mensajes, llamadas, redes sociales, se va a los lugares de trabajo. Esa es la persona tóxica, ¿verdad? Pero cuando vos tenés problemas, olvídate. Te vas a morir, no te vas a extender una sola mano. No, ni un qué tal estás. No, olvídate, ¿verdad? Esas son las personas. Ahora entramos en algunas características. Quejas continuas. Una persona tóxica se queja por todo lo que hay. Se queja porque salió el sol, se queja porque llovió. Se queja porque le trajiste, se queja porque no le trajiste. Se queja porque le dijiste lindas palabras, se queja porque no le dijiste lindas palabras. Se queja de todo. Esa es la persona tóxica. O sea, ¿cómo se dice en guaraní? Se dice, andan del lado y voy, se dice, ¿verdad? O sea, le da vuelta. No hay caso, ¿verdad? Una persona tóxica también es envidiosa. Ah, mira. Sí. O sea, si yo soy tóxico, yo no quiero que vos crezcas, que te levantes, que seas mejor que yo. Es una persona tóxica, o sea, no, la envidia forma parte y está a flor de piel, ¿verdad? Porque le cansa y le molesta el éxito de las otras personas. Las personas tóxicas son narcisistas. Y es lo que te decía, que se desprende de esto. ¿Y qué es lo que es la persona? Solamente para entender, las personas tóxicas son las que tienen un trastorno, porque es un trastorno, ¿verdad? Y tienen un aire de superioridad. Son irrazonables, necesitan constantemente la admiración de las personas, si no le hace a qué bueno está, esa es la narcisista, necesita alimentar eso y sentir que merece los privilegios, esa es la narcisista, ¿verdad? Siempre pide un trato especial, así que si también dentro del tóxico son narcisistas, esas son las características. Tenés como completo. Así mismo, ¿verdad? Y bueno, termina algunas características para ver si hay algunos mensajes de escuchar, a ver si hay gente tóxica. Ahí está o no. Luchi con Hablamos de la queja, las envidias, narcisismo, sentir que se merece el privilegio de todo, ya dije, soberbia también es una de las características de las personas tóxicas. La controladora, híjole, te controla todo lo que hiciste. Ese controla todo es controlar a dónde vas, con quién estás, con quién hablaste, hasta incluso puedes llegar a controlar el celular. ¿Qué comiste? ¿Qué comí? ¿Qué comiste? O sea, te vas y te preguntas, te quitaste una foto y ve allá en el fondo. ¿Viste esa persona que no mira lo que vos le enviaste? Ya, mira todo que el entorno. Al fondo y agranda y dice, ¿quién es esta? ¿O quién es este? ¿Qué hace en ese lugar? Una persona tóxica. No mira tu foto, vos le enviaste así con un corte asado o disfrutando con los amigos en el abrazo, pero él mira allá atrás en el fondo, ¿verdad? Bueno, esa es la persona tóxica, controla todo lo que hay, los movimientos. La persona tóxica es manipuladora, obviamente, le engaña, tiene su propósito para poder engañarle. O sea, manipula todo lo que hay, a su conveniencia. Las personas tóxicas también son muy propensos a agredir verbalmente a las personas. Es fácil, o sea, yo no puedo, te voy a menoscabar, te voy a tirar por el piso. Le denigras a la persona. Denigras a las personas, son un inútil, no servís para nada, no servís como hombre, no servís como mujer, no servís como papá, no servís como hijo. La persona tóxica utiliza ese tipo de términos y obviamente la persona tóxica recurre siempre al chantaje para generar miedo en la otra persona. De chantaje, si no me das tal cosa, si no haces esto, si no esto, es como que un negocio continuo y obviamente propaga rumores. Es la persona tóxica, si la persona tóxica que está en el lugar de trabajo. Y ahora vamos a ver si los camarógrafos qué tal, ¿verdad? Y todo lo que hay acá pues, después del test que hacemos, ¿verdad? Hacemos la prueba y si de las personas tóxicas que hacen, dicen, allá está hablando, ¿qué es lo que le pasa al Chiche? ¿Por qué es lo que está haciendo esto? ¿Viste lo que hizo tal cosa? Empieza a crecer el rumor. Esa es la persona tóxica. ¿Qué hace? ¿Qué hace la toxicidad? Intoxica. Sí. Daña la ambiente. Hace mal. Transforma, cambia. Y por último, una de las características. Le gusta dramatizar, son especiales para ganar Oscar. Drama queen. Sí, drama queen, ¿verdad? Ahí es ultra dramático, ¿verdad? De una cosita insignificante genera algo inmensamente grande. ¿Hay alguna pregunta, Luchi? ¿Hay algo que la gente está diciendo? A ver, acá dice, hola, buenos días. Mi novio era tóxico y él lo que me engañaba. Vale. Es el famoso cola de paja. Sí. Es que estamos hablando de ese Luchi que la apunta, pero no sabe quién es el que... Sí.
Hola Luis, yo soy tóxica entonces, porque yo reviso el celular y no quiero que mi marido hable mucho con nadie. Emi soy, dice. Ah, y recién estábamos hablando de eso. Impresionante. Espectacular, bueno, me encanta. Es el primer paso para mejorar. Sí. Buen día, mi gente hermosa. La verdad que nunca soy tóxica con mi pareja. Saludos para mi pareja. Él sí es tóxico. Ahí está, tipo la consulta que recibí en el consultorio. Sí, revisa todas mis redes sociales, dice. Bueno. ¿A qué? Sí, tóxica. Le clonan en la computadora. Buen día, quiero saber si el tóxico tiene algo que ver con el celo. Porque yo tóxica no soy, pero sí celo de lo mío. Pero mi marido sí es un poco tóxico. O sea, yo creo que se confunde ese concepto entre toxicidad, entre generar ese ambiente negativo al lugar en, al cual es vas. Es que forma parte, los celos. Forma parte de Meluche, porque justamente la toxicidad genera celos, malas palabras, mal intencionado. Entonces es como que forma parte de, es un combo completo. Sí. Acá dice, soy exactamente como está diciendo, a veces pienso que estoy mal, dice. Yo sí estaba en una relación tóxica. Juli, dice, bueno, hola, mi novio es tóxico, bueno. Juli, ese es porque le está diciendo, mirá, claro, te están hablando, o menos le está diciendo, ¿verdad? Sí. Del cuerno, la muerte, nadie se salva, dice, hola, a ver, excelente el programa, bueno, así. Muchos llevan la toxicidad al lado de pareja. Acá dice, hay niveles de toxicidad. ¿Cómo se puede saber si soy o no? Porque manifiesto algunos de los puntos, pero no los más drásticos, como la manipulación. ¿Cómo se considera entonces? Sí, no, y justamente estaba tirando los tips, ¿verdad? Y ahora justamente voy a explicar enseguida, así que no te desprendas. Enseguida vamos a hablar qué causa en vos la toxicidad, ¿verdad? Así que enseguida vas a tener la respuesta. Enseguida lo hacemos. Bueno, mi novio, muchos están hablando de las parejas, o sea, la toxicidad dentro de la relación en todo sentido. Nadie habló de algo laboral, por ejemplo, la toxicidad laboral. Que ocurre muchísimo. Hay mucha gente tóxica dentro del trabajo para hacerte mal. Hasta incluso esa toxicidad te hace renunciar en muchos casos. Sí, ya no aguantas mucha presión. La presión, claro. Pero ahí cumple su función al final y al cabo, intoxica el ambiente, ¿verdad? Genera un ambiente horrible. Horrible, ¿verdad? Hacía una pregunta. ¿Qué es lo que genera la toxicidad en vos como persona? Lo primero que hace, te agota la energía y anula tu optimismo. Esa es la persona tóxica. Vos sos tóxica, lo primero que haces, te vas a agotar, porque no puedes vivir desesperadamente, vivir así como que le llamo un mensaje, mira todos los celulares, mira todas las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te agota, vas a llegar a un tiempo donde vas a colapsar y no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué más genera en vos la toxicidad? Te hace que te cueste expresar tu punto de vista y tu opinión real, porque la gente ya no quiere hablar contigo. Ahí viene la tóxica, ahí viene el tóxico, ¿verdad? Y también te hace sentir culpable o avergonzado, porque la persona tóxica sabe que está haciendo mal. Porque me toca a mí en consultorio decir, bueno, me doy cuenta, ¿no? Pero no sé cómo es lo que caigo otra vez en eso, me dice, ¿verdad? La persona tóxica se da cuenta y viene como un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y justamente hay muchos quiebres, relaciones familiares, laborales, de parejas también, de matrimonio, justamente por ese tipo, ¿verdad? Se sienten culpables y no hay forma de restaurar, pero sí realmente hay forma de restaurar, pero entre ellos no necesitan ayuda. Te hace sentir culpable, te frustra. La persona tóxica se frustra porque al final y al cabo el esfuerzo que le da, las ganas que le da a todo eso, al final y al cabo termina lo opuesto, ¿verdad? Porque lo que no quería que pase termina sucediendo, pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Se frustra, ¿verdad? Porque no me sirvió esto, porque dice, no, yo no le voy a dejar respirar, yo no le voy a dejar que haga esto, aquello. Bueno, pero al final el acabo de terminar frustrado. Una persona tóxica genera que sus emociones se desarrolle el miedo al estar él o ella solo o sola, ¿verdad? Y también es como que está aplomado en un lugar, ¿verdad? Entonces, genera miedo. La persona tóxica ya tiene miedo de todo. O sea, por eso te decía. Esto es la defensiva, ¿no? La foto que está allá en el fondo, con quién va a estar, dónde se va a ir, dónde te va a pasar. Las personas tóxicas generan también emociones como esta. Se sienten obligadas a cuidar y atender y a proteger todo. Es como una sobreprotección. No, pero yo hago para cuidarle nomás. Yo hago para poder protegerle nomás. En realidad le está sofocando, no le está dejando respirar y al final, al cabo, lo único que quiere hacer, hay gente que me dice, lo que yo quiero hacer es llegar a mi casa bien tarde, que esté dormida, ¡bum!, me meto a la cama. Me dice. ¿Y por qué? No, quiero escuchar todo lo que me va a venir con todo lo que hay. Levita, pues, ¿no? Sí, y la persona tóxica también, al final y al cabo, ya se siente controlada. Porque sus emociones están totalmente desequilibradas. Entonces, ¿qué hace? Se siente controlada, ellas mismas también ya. Pero ellos son los que controlan, pero se sienten controladas. Y la otra persona no quiere saber nada porque no quiere apretar la tecla
que va a desatar algo como esto. No sé, ¿hay alguna pregunta más que tengamos por ahí? Muchísimos mensajes, y muchos están destacando, Luis, el tema de hoy, y también muchos están hablando de experiencias personales, ¿verdad? Sí. O sea, ahí estaba leyendo a través del videowall gente que decía que le hackearon el WhatsApp, por ejemplo, sí, por la desconfianza, por ese nivel de toxicidad. Y muchos alabando los pasos, ¿verdad?, que sí, hoy estás dando vos para poder identificar a una persona tóxica y cómo lograr superar también este tipo de situaciones, ¿verdad? Es lo que es la toxicidad. La toxicidad, final y al cabo, ¿qué genera, Chiche, y toda la teleaudiencia? Genera estrés, ansiedad, depresión, falta de autoestima, fobias, problemas somáticos, psicosomáticos también. Mm. Todo eso genera la toxicidad. O sea, la toxicidad tan mala, si estás atravesando un cuadro de esto y vos te das cuenta que con algunas de las cosas que te dimos tenés un problema de toxicidad, bueno, comunicate al 098-5830-531 y podemos agendar una cita y con gusto te vamos a estar ayudando. ¿Qué hago con las personas tóxicas? Una linda pregunta. Ahí está, pueden consultar directamente con Luis. En Zócalo están apareciendo todos los datos para que puedan contactar. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Respondemos y te entregamos y la semana que viene tenemos resultados. Sí, ahora me van a entregar y yo llevo y después voy a traer resultados. A él le vamos a hacer también este. Edwin, ¿vos empezaste con este tema de la toxicidad? Vos tiraste la idea y estamos hablando. Acá te vino el test. Así va que a tener que responder multiple choice. Completarlo hoy y resultado. Hoy estamos hablando de la toxicidad. ¿Qué tiene que ver con deporte? Forma parte del deporte. Ah, bueno. Bueno, queremos agradecer al querido Luis que nos acompañó hoy en esta mañana. Nuevamente invitamos a todos los que quieran tener más detalles y más datos o hablar o abrirse, porque siempre es bueno hablar, siempre es bueno buscar una solución ante este tipo de situaciones. Y más que nada, si están viendo el tema específico de la toxicidad, contacten con el querido Luis Lleros. También en sus redes sociales. Y el número de teléfono es para agendar consulta. No, es sección de descarga. Sí, no. Además, mi problema es... No. Pidan un turno. Y con gusto le escucho yo. Le va a estar atendiendo. Una sugerencia. No una sugerencia. Vamos a hacer la segunda parte, porque no hablamos ni la mitad. Híjale. Ni hablamos la mitad, así que el próximo miércoles vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué hago? Me dice, y con esto cierro. ¿Qué hago con las personas tóxicas? Y dice, la mejor forma de alejarte de ella. Mm. Pero en el caso que están casados, no se pueden alejar. Mm. Hay que buscar una solución ahí. Tenés que buscar una solución, tenés que buscar un equilibrio. Entonces, si estás en esa condición, si todavía no estás casado o casada y puedes alejarte de esa persona, métele. Alejate porque te va a dañar. Pero si estás casado, ya estás en compromiso, en familia, no vayas a salir nomás de tu casa, por favor. No vayas a dejarla a tu familia. Sure. Acudí, vamos a ayudarte, te vamos a encaminar. Y bueno, después vamos a ir hablando de muchísimas otras cosas. Mira, acá está inclusive el test, las cosas que está completando atentamente. Sí, está atentamente. Sí, sí. Y él fue el encargado de hacer esto, ¿verdad? Y bueno, estás pasando esta circunstancia y yo creo que vale la pena también, cierro con esta ahora sí ya, pongan todas sus preocupaciones, porque eso genera, toda la toxicidad genera preocupaciones, estrés, desgaste. Entonces, pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuidará de usted. Hace eso, lo mejor que pueda hacer es, porque si no, vas a terminar reventadísimo, ¿verdad? Muy bien, Luis, gracias, ¿eh? Nos quedamos corti de tiempo, tenemos nosotros que continuar con el programa, pero el próximo miércoles seguimos con la toxicidad y no se olviden que vamos a tener más para ustedes siempre en las redes sociales del querido Luis Lleros. Vamos rápidamente hasta la cocina, le tenemos ahí, Rodri está cocinando con todo, está con Luchi también, así que, y gracias a toda la gente que envió los mensajes, evidentemente no se puede cumplir con todos por la cantidad de consultas, ya saben, háganlo con Luis directo. Vamos a la cocina, presentación para ustedes en esta mañana. Mickey, la obligación de ser buenos. Presentan el bloque de cocina de la mañana. Ya estamos aquí en el bloque de cocina de la Luchita. Estamos listos. Listos, más que listos. Para hacer una tarta verde. Tarta verde. Ya salió mi tarta. Guarda que no esté muy caliente, Luchi. Cuidado. Miren lo que es. Ahí quedó la tartita ya marcada. Masa verde que hicimos para sentirnos Hulk el día de hoy. Aquí está nuestra masa. Impresionante. Bien. Y acá que tengo sartén con manteca ya caliente. Y saco del fuego. Ahí, nada más. Un toquecito de temperatura a mis acelga y espinaca. Sí. Para los que se están prendiendo recién, estamos haciendo una tarta Hulk pedido de Storer. Yo le dije que iba a ser progresivo. Hoy va a comer una tarta verde. ¿Qué estoy acá batiendo? Tengo una base de bechamel. Tiene manteca, harina, cebolla en polvo, sal y pimienta. Sí. Le agregué tres huevitos para esta receta, digo bien. Y lo que ya voy a agregarle acá va a ser la espinaca y la acelga. Esto va todito así. ¿Vieron que estaba caliente la sartén? Sí. Tenía una cucharada de manteca.
y nada más ese golpecito de calor para nuestras hojas. No me emociono, no le estoy cocinando mucho tiempo las hojas porque si no... Se quedan amargas, se achican mucho y después no nos rinde en nuestro relleno. Bien, esto vamos mezclando bien así, vamos por estos lados. Sí, venimos por aquí. Para acá. Acá tengo queso, abundante queso. ¿Sí? ¿Queso paraguay? Queso paraguay y tengo un queso tipo cuartirolo, ¿sí? Un queso cremoso que le va a ir muy bien a esta tarta. Ahí va. Podemos usar el que estemos más acostumbrados, o sea, en casa, el que este creo que es una onda, un estilo por salud, ¿sí? Ahí vamos. Vamos agregando bien. Y ya lo más importante que ya tenemos premarcada la masa. Sí. Ya le muestro cómo hacerlo, pero antes quiero ya mandar al horno para que termine esto bien, bien, bien rico, dorado y cocido. Ahí va. Entonces mezclamos bien así. Todo el relleno, la espinaca, la acelga, sí, con el huevito, el queso, ¿sí? Yo acá no tengo cebolla frita ni sofreída, lo único que tengo es, sofrita, tengo cebolla en polvo, entonces ya me ahorro ese paso, pero igual tengo el sabor de la cebolla. Bueno, vení para acá, tengo mi tartera, ahí voy vertiendo mi relleno. Qué bien se ve todo verde, sí, me encanta. Es súper interesante esta propuesta, Luchi, porque... Y en serio, es una opción, Rodri, para cocinar con los chicos, como dijiste, claro, hace rato, las galletitas, esas galletitas navideñas. Sí, estos colorantes son buenísimos para hacer el famoso glacé real y lo teñís con estos colorantes, ¿sí? Sí. Bien, ahí. Entonces, listo. Le ponemos más queso por encima. Una receta muy divertida. Súper, miren, así terminamos con un quesito encima. Y como si fuese poco, más queso. Claro. Ahí, hay unos trocitos. Una tarta bastante original. Ahí va. Porque es famoso, le decía a los chicos tarta de acelga y... te dicen, así. Pero imagínate llegar con esto, que lleguen del cole. Y esto va al horno. No, me muero. Esto prácticamente unos 5 a 7 minutos listo porque lo único que necesitamos es que el huevo coagule. Sí. Después ya el resto ya tenemos cocida. La masa y el queso tiene que gratinar un poquito y listo. Entonces, ¿Horno? A 200 grados. A 200 grados por esta vez para que esté rápido, rápido. Bueno, sí, vamos a repasar un poquito nuestro relleno. Luchi, necesitamos espinacas, acelga y espinaca blanca, digo bien. Vamos a necesitar una bechamel a base de 30 gramos de harina, 30 gramos de manteca, leche. Sí. Mezclamos bien, cocinamos eso al fuego unos 3 a 5 minutitos, sal, pimienta y cebolla en polvo a la bechamel. Muy bien. Salteamos las espinacas, mezclamos todo y para la tarta, ¿qué necesitamos? Harina. Vamos a hacer rapidito, ¿querés ver? Sí, pero mientras contanos. Antes de arrancar necesitamos hablar de Mickey porque ya son más de 54 años de experiencia en el mundo de las especias, las salsitas, las sales, los condimentos, la línea de repostería también que es espectacular para hacer todos los postres que quieras, los farináceos, todo tiene Mickey que definitivamente ha dejado su huella en cada plato delicioso que probamos. Imagina una cocina llena de aromas irresistibles y sabores inolvidables y sí o sí te viene a la cabeza Mickey, protagonistas de tu cocina, con la obligación de ser buenos. Así mismo, muchas gracias, Mickey. Bueno, acá estamos, parece una plastilina. Bien, en nuestra procesadora, la harina, en nuestro colorante, acá, así, poquito nada más, ahí, una pizquita. Si quieren este colorante, me escriben. Preguntan a Rodri a través de las redes sociales, sí, y él les va a decir de dónde conseguir. Sin problema, sin problema. Bien. Entonces, materia grasa, aquí, vamos, metemos todo en la procesadora. Ahí, tututup. Y nuestro huevito ya tenemos que tener listo. Siempre casquen el huevito en un contenedor aparte. Hola. Hola, Fer. Si quieren, hola, si quieren más colorante, pueden conseguir en mis manos. Sí, jugando. Fer es... ¿Cuál es la femenina de Hulk? Hulk. Hulk. No sé. Hulk. ¿Cómo se llamaba? No, pero apareció salió una película. ¿Ella salió? Sí, salió. Sí. Bueno, ahí, cuando ya vemos que se va integrando, va tomando un poquito de color verdecito la preparación. ¿Qué pasó? Hola, ¿sí? No, ¿me escucha? No te escucho bien. Ok, agregamos el huevito. ¿Sabés quién sos? ¿Quién? Laurín iba cuando se disfrazó de árbol. No. Ay, Dios.
Fernanda estoy, Chamorro. Estoy preparada preparada para irme a Colosos. Sí, listo para la expedición Colosos de la Tierra. Bueno. El Chamorro lo tomó en serio. Una vez ya la diferencia entre Laura y yo. Una vez que... Algo cayó ahí. Bueno, cuando queda así un bolo, ya está lista nuestra masa. ¿Qué? Una bola, se forma un masacote. Bien, esto vamos a dejarlo acá. Sí, esto, Rodri, la masa te tiñe toda la boca también, ¿verdad? No. Una vez cocida ya no. ¿Ya no? No, una vez cocida. Imagínate, seguro. La lengua de por ahí te puede quedar un poquito verde. Verde. La lengua. La lengua. Bien, entonces. Esto tiene fibra. La masa, el relleno sí tiene mucha fibra. Bien, entonces acá vamos a mostrarle un poquitito. Fíjense, esto ya tenía reposada esta masa, fue lo que me sobró del restito de mi tarta que ya está adentro. Es así, voy a poner acá, voy a ir fonzando, voy a ir con los dedos. Fonzamos la tartera ahí y listo, ya tenemos una tartita individual, así, de esta forma. ¿Es muy caro este colorante? No, está 12.000, 14.000, pero un paquetito y te rinde muchísimo. Te rinde un montón. Bien, ahí, fonzamos bien y dejamos así nuestra tartera. Y podemos conseguir de varios colores. Sí, podemos conseguir de varios colores, exactamente. Tenemos, en este caso, verde, pero tenemos rojo, azul, tenemos que creo que yo... Naranja. Vendo, pero no, yo no vendo. Naranja, verde, rojo, azul y eso. Muy bien, y las combinaciones que salen otros colores. Bien. Claro, me encanta. ¿Se entendió? Bueno, sí. Ya estamos listos, vamos a dejar que gratine nuestra tarta en el horno. ¿Te parece si nos vamos a la receta? Sí, por supuesto, veamos. Vamos. La receta para que puedan anotar el paso a paso y puedan preparar esta tarta verde riquísima que estamos haciendo aquí en la mañana de cada día. Para esta tarta de espinaca y acelga necesitamos 2 mazos de espinaca, 2 mazos de acelga, 200 gramos de queso cremoso, 30 gramos de manteca y 30 gramos de harina 4-0. Para la masa de tarta, 270, eso sería gramos también de harina 4-0. 60 gramos de manteca, 60 gramos de grasa de cerdo y un huevito. Así mismo. Así que con eso ya está. Vamos a hacer una tarta riquísima. Yo creo que acá tenés muchísimo verde, porque si era una tarta de pollo, por ahí te iba a decir, acompañemos con una ensaladita. Obvio. Tenía acelga, espinaca, queso, masa, todo completito. Y quiero decir, en el caso de que le tengamos miedo al colorante, obviamente le sacas el colorante, no le pongas nada y haces tu masa de tarta tradicional. Así tradicional, sin problema. Igual va a ser una tarta verde. Obviamente. Esta es muy verde. Esta tenía que ser bien verde porque Edwin me dijo que era un mentiroso, me dijo. Entonces ahora yo le voy a comer, va a comer una rica tarta verde. ¿Con este plato ya puede terminar la semana verde? ¿O termina el viernes? No, porque falta 2 días. Pero mañana le voy a sorprender, no te preocupes. Bueno. Seguimos con... Bueno, son las 9:03. Hicimos una tarta riquísima que en breve estaremos mostrando. Claro, yo hice porque fue apoyo moral acá con Rodri. Yo guié. Fer se manchó. Yo hice acá hacemos la tarta. Y por cierto, hoy Fer no le atacó a mi tesis. ¿Y porque se estaba lavando la mano? Ah, claro. No puede mancharse. Bueno. Claro. Bueno. No es lo de eso. Yo le dije, no toques. Le dije, ¿verdad? Después se lavó y agarró su celular. Y la nena ve y quiere. Agarró el celular y quedó con la mano verde otra vez. Eso voy a contar. Yo toqué el polvito y le quise tirar a Rodolfo. Y después me fui a agarrar mi teléfono. Claro. Después me fui a lavar la mano. Ya vine con la mano súper limpia. Mira mi mano, me salió todo. Y agarré mi teléfono que tenía restos. ¿Sos como Tinkerbell? Campanita. A lo Peter Pan. El polvo mágico de hadas. Bueno, gracias, Fernanda. Puedes irte. Tenemos más recomendaciones, por supuesto. Este fue nuestro bloque de cocina. Si no fuera. Presentaron el bloque de cocina de la mañana.
Seguimos aquí en la mañana de cada día, últimos minutitos, y hoy al inicio del programa estuvimos hablando de la cantidad de actividades que tenemos para hacer en julio y qué gusto da ir al teatro. Por eso hoy tenemos que hablar del musical La Rosa de Oro, y para ello están aquí en piso José Mazó, director de la obra, y también Dai Acosta. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Lucho, por la invitación y gracias por el espacio también. No, a ustedes, por favor. José, tenemos poco tiempo, así que contame todo lo que tenemos que saber de este musical. Bueno, Luch, te cuento. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Esta es una obra que se llama La Rosa de Oro. Es una experiencia multisensorial que incluye teatro, incluye música en vivo. Y generalmente los musicales tienen esta connotación un poquito alegre, un poquito de felicidad. Y la gente es como que nos dice, ay, qué miedo, ¿verdad? Por el material que justamente están viendo. Esta obra tiene elementos muy, pero muy propios del Río de la Plata del siglo XVIII. Ah, mirá. Sí, es como que sucede en un espacio aparentemente atemporal, universal, en el sentido de que no solamente toca lo histórico que tiene que ver con la presencia de los jesuitas en el Río de la Plata en el siglo XVIII, sino también que entramos en la psiquis, en la parte interna de los personajes, y desarrollamos un poquito más de lo que fue el antecedente de esta obra, claro. La Casa de la Rosa Plateada. Esta es una secuela, pero totalmente independiente. O sea, si no la viste a La Casa de la Rosa Plateada, igual podés ir a ver La Rosa de Oro. Y hay una evolución de los personajes. Claro, y hablando un poquito de la trama así rapidísimo, sí. Esta obra trata de Manuel Ventura, Angélica acá presente con nosotros. Nuestra actriz protagonista. Exactamente, y Águeda, son una familia. Ella súper devota a sus santos, una mujer de su familia, cuida mucho a su hija Águeda, que ahora ya no es una adolescente, está más grande, y en retrospectiva empieza a pasear un poquito por un pasado bastante tortuoso. Ella trabajaba en un lupanar de Santa Ana del Libramento, con una madama que se llama Iluminada Riquelme. Mala, mala como un pique, como dicen ahí en la obra. Es posible. Malísima. Y ella va descubriendo ciertas cosas de su pasado y va indagando, y bueno, es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de ciertas cosas y del valor también de las cosas. Claro, entonces, exacto. Aparte de toda esta cuestión de donde hay fantasmas, donde hay música en vivo, Ronald von Knobloch hizo la música, libreto de Alejandro Bovino Maciel, argentino, música, la musicalización de un paraguayo. Tenemos toda esta riqueza cultural del Río de la Plata, no solamente del siglo XVIII, sino también presente. Me encanta. Y más de 25 artistas en escena. Wow, justo eso estaba hablando con Dai, más de 25, y vos sí. Sos una de las actrices protagonistas. Sí. ¿Cómo estás viviendo este proceso, Dai? Bueno, realmente es un lindo proceso porque crecemos no solamente en lo que es lo profesional, sino también crecemos un poco en conocer toda nuestra historia, porque se hace obra. Algo que realmente pudo haber vivió nuestro pueblo. Claro, algo histórico. Claro, entonces es también un poco de una cuestión social que lo vamos contando, no solamente con actuación, sino también con música. Hay canto en vivo, la musicalización es en vivo, tenemos a los instrumentos ahí tocando frente al público, así que realmente es una experiencia muy linda porque se vive de una manera distinta cuando no es una música pregrabada. Claro, sino no lo tenemos ahí todo. Creo que esa es la magia del musical. Gran despliegue entonces en La Rosa de Oro. Por favor, fechas, porque este fin de semana es el precio de entrada también. Totalmente. Tenemos tres únicas funciones. Sí. Esto no es una cuestión así que queremos mentirle a la gente. En serio, son tres únicas funciones. Así que aprovechen 5, 6 y 7, viernes y sábado a las 20:30 horas. Sí. Y el domingo un poquito más temprano a las 19:30 horas. Mejor, porque exacto. Queremos luego descansar tempranito el domingo. Totalmente, se labura al día siguiente. Entonces, ¿y se pueden comprar entradas anticipadas? Se pueden comprar entradas anticipadas, que están con un precio súper popular de apenas 60.000 guaraníes, y tenemos una promo de 2 por 100.000. Así que si te vas perfecto. Con acompañante, 50.000 nomás te queda la entrada. Y las pueden comprar, ¿puedo decir el número de teléfono? Sí, por supuesto. Sí. Al 0981-252-250. Ahí tenemos en pantalla el número para que puedan comprar. Y los estudiantes también pagan menos, ¿verdad? Exactamente, los estudiantes también pagan 50.000 guaraníes, nada más. Bueno, me encanta, chicos. Ya tenemos la actividad para el fin de semana. Mismo. Gran musical, entonces, viernes, sábado y domingo, para aprovechar este mes de julio y para apoyar también el Teatro Nacional. Así que queremos más musicales. Gracias, José. Gracias, Dai. Saben que hablaríamos horas, pero nos tenemos que despedir. Y éxitos del fin de semana. Total.
Totalmente, o sea, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Seguimos nosotros, vamos hasta la cocina. Vamos, vamos, vamos para cerrar el programa. Saque, por favor, el horno. Vení, Carlito, acompañado. Saque, saque, saque. Ahí está. Por pedido de Evan Storrer, Semana Verde. Pero el interior es amarillo. No importa, pero predomina hoy sí es verde, de verdad. Yo digo las cosas, yo no les voy a mentir. Ayer y anteayer nos vendió humazo. Hoy sí podemos. Era ahumado. A ver. Bueno, dale que tenemos esa foto de 18 ya. Agradeciendo a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, de verdad, porque ya estamos pasándonos todos los días. Dale. Mañana, fecha feliz, mañana cumpleaños de Luchi, no, así que mañana vamos a estar compartiendo el cumpleaños de la querida Luchi, así que mañana esperamos desayuno. En su casa. Mañana festejo. Mañana ella viene sola y nosotros tenemos libre. Festejo verde. Acá para todo el pueblo. Verde. Verde. Muy bien, verde. De una verde. Bueno, Edwin, será hasta mañana. Verde. Será hasta mañana. Verde. Mostra eso. Acá está. No, pero y no. Y ahí está. Bueno, ahí está. Nos vamos. Cerramos. Chao. Gracias por acompañarnos. La mañana de cada día.